This message, Let Your Light So Shine Before Man, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, September 3rd, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde 3 de septiembre de 1961, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. This is just as unexpected to me as it is to you. I come down, I have to confess that I kind of played the part of a hypocrite. I come just a little bit late, I said, Brother Neville will be preaching when I get there, so he won't say a word to me, he'll go right ahead. Esto es tan inesperado para mí como lo es para ustedes. Yo vine, tengo que confesar que me comporté algo así, como un hipócrita. Vine un poco tarde. Dije, el hermano Neville estará predicando cuando yo llegue. Entonces no me dirá nada. Él comenzará. When I come in the door, Billy said to me, he said, Brother Neville's already preaching. You're just in time. And I said, fine. Walked in, he said, I haven't started preaching yet. I just kind of waited. Cuando entré por la puerta, Billy me habló, me dijo, el hermano Neville ya está predicando, estás a tiempo. Yo dije, bien. Entré, él dijo, aún no he comenzado a predicar, solo estaba esperando. So I thought, well, maybe I could, I know how it is to preach two or three times a day, it kind of wears you out, we know that. Yeah. Especially when they're young like we are, you know, young fellas, it doesn't take long. Entonces pensé, bueno, quizás pueda. Sé que él, ¿cómo es predicar dos o tres veces por día? Eso lo agota a uno, lo sabemos. Especialmente tratándose de jóvenes como nosotros, ustedes saben. Y para jóvenes como estos, eso no tarda mucho. So, we're kind of together as brothers, and we kind of hold our shoulders together. And our hearts together, our notions together. So we can work together for the kingdom of God. Así que estamos juntos como hermanos y estamos juntos hombro a hombro y unidos de corazón, uniendo nuestros esfuerzos para poder trabajar juntos para el reino de Dios. And we like to be together with you. It's a grand thing. So I just asked the Lord to give me a little text or something to kind of get started off. Don't know what I'm going to say yet, but we just get started. And then wherever he leads us. Y nos gusta estar reunidos con ustedes. Es algo grandioso. Por tanto, solo le pedí al Señor que me diera allí un pequeño texto, algo como para comenzar. Aún no sé lo que voy a decir, pero solo empezaremos y luego que sea donde él nos guíe. It is true that I was supposed to begin a 6-day meeting in Fairbanks, Alaska, beginning the 15th. But I don't think I'll be able to get up there at this time because I have another appointment I'm going to over in British Columbia. So I don't think I'll be able to get up this time. They want to organize a businessman's chapter, Christian businessman. Es cierto que vamos. Se suponía que debía comenzar una reunión de 6 días en Fairbanks, Alaska, el 15. Comenzando el 15. Pero no creo que pueda llegar allá en este momento, porque tengo otra cita que atender en Columbia Británica. Por tanto, no creo que pueda llegar esta vez. Además, ellos quieren organizar una junta de hombres de negocios, los hombres cristianos de negocios. I certainly solicit and desire your prayers for the oncoming meetings that we're trying to prepare for now. And I had an invitation a few days ago of something that sounded good to me. Verdaderamente solicito y deseo sus oraciones por las próximas reuniones, para las que ahora estamos tratando de prepararnos. Y recibí una invitación hace unos días para algo que me sonó bien. And I don't know whether it's the Lord in it or not. I'll just have to wait and find out. The businessman wanted me to come to Phoenix in January and go to every church one night all through the city of Phoenix and then have the convention afterwards. Y no sé si el Señor estará en eso o no. Tendré que esperar y averiguarlo.
Los hombres de negocios querían que viniera a Phoenix en enero y que fuera a cada iglesia una noche por toda la ciudad de Phoenix y enseguida entonces tener la convención. That sounded kind of interesting to me because it would give an opportunity for me to get to speak to the churches and to all the ministers. Eso me sonó bastante interesante, pues me daría una oportunidad de poder hablarles a las iglesias y a todos los ministros. Usually the people think about me because I so rap against organizations that I'm against the man that's in the organization. I am not that by no means. I'm for the man. Por lo general, la gente piensa de mí que porque golpeo tanto contra las organizaciones, que yo estoy en contra de los hombres que están en la organización. No, lo estoy, de ninguna manera. Estoy a favor de los hombres. It's just like if I seen a man coming down the river here in a boat, and that boat was full of leaks, and I know it, and know that boat would never be able to go through the riffles down there. I'd be screaming and condemning that boat just as hard as I could, but not the man in the boat. I'm condemning the boat. Es como si yo viera a un hombre que viene bajando por el río en una barca, y esa barca está llena de filtraciones, y yo lo supiera, y supiera que esa barca no pasará las corrientes allá abajo. Yo gritaría y condenaría a esa barca tan fuerte como pudiera, mas no al hombre en la barca. Estoy condenando la barca. I know the boat won't make it, and I know the organization won't make it. But I know the man in there will make it if you just step out. Yo sé que la barca no lo logrará, y yo sé que la organización no lo logrará, pero sé que los hombres allí lo lograrán si tan solo dan un paso afuera. ¿Ven? Yeah, but it's like if you had an old car and you're going up a mountain, and I know when you start down the other side you had no brakes. I would be against the man screaming against him. It's not him, it's the car that he's in. He's going to get hurt. Pero es como si usted tuviera un carro viejo y estuviera subiendo una montaña. Y yo supiera que cuando comience a bajar por el otro lado, usted no tiene frenos. Yo no estaría en contra del hombre. Estoy gritando contra él. No es él, es el carro en el que está. Él se va a lastimar. And that's about the organizations. I think the people that holds on to those organizations as if it was God himself. And they leave off the word of God just to hold the organization. Y más o menos así son las organizaciones. Yo pienso que las personas se aferran a esas organizaciones como si eso fuera Dios mismo. Y ellos se sueltan de la palabra de Dios solo para aferrarse a la organización. Well, when they do that, I'm afraid they're going to make a vital mistake. Amen. And it's not that I got anything against the individual man, but it's the boat that he's riding in, you see. Amen. But I'm sure won't make it. Pues, cuando hacen eso, temo que van a cometer un error grave. Y no es que yo tenga nada en contra del hombre como individuo, sino que es la barca en la que está él. ¿Ven? Estoy seguro que no lo logrará. The organization will never make it, but Christ will. So just step out of the leaky boat of organizationism into the safe ship of Zion, the old ship that's never failed yet to land in time, Christ. La organización jamás lo logrará, pero Cristo sí. Así que solo di un paso de fuera de esa barca agujerada de organización, entrando a salvo a la barca de Sion, esa antigua barca que jamás ha fallado aún en llegar a tiempo, Cristo. And that's, think it would give me an opportunity to get to speak to those men. Y eso, piénsenlo, me daría una oportunidad de poder hablarles a esos hombres. Now, I thought maybe tonight it's communion night, and I hear they've had a baptism and go to have another. Ahora pensé en tal vez que esta noche es noche de la comunión, y escuché que tuvieron un bautismo, que tendrán otro. I like to come down for our communion. I missed it the last time not being here. I missed it, and I knew this was the first Sunday, so I made preparations to be here so I could be in communion for tonight. A mí me gusta venir para la comunión. Me la perdí la última vez por no estar aquí. Se me pasó. Y sabía que este era el primer domingo. Así que hice preparativos para estar aquí.
para poder estar en la comunión esta noche. Pues verdaderamente, pienso que es el deber de todo cristiano tomar la comunión. La Biblia dice, si no la tomáis, no tenéis parte conmigo. Y yo creo que es un momento decisivo para los cristianos. If we do not take it, we have no part with him, and if we take it unworthily, then we are guilty of the body and death of Christ. Si no la tomamos, no tenemos parte con él. Y si la tomamos indignamente, entonces somos culpables del cuerpo y de la muerte de Cristo. So it gets to a place where it keeps the Christian prayed up. And when it comes to communion, we should come reverently, solemnly, sacredly, walking up, confessing all of our wrongs, praying one for the other. Entonces lleva al cristiano a mantenerse en oración. Cuando él viene a la comunión, nosotros debemos venir reverentemente, solemnemente, sagradamente, pasando adelante, habiendo confesado todas nuestras faltas, orando el uno por el otro. Not only that, but we should feel, if there's a brother or sister among us that we feel is just a little bit out of line somewhere, our hearts ought to be burdened for that person on communion night especially. To see them if they'll be able to walk up and take communion and not be condemned with the world, because they are our brothers and sisters. No solo eso, sino que debemos sentir si hay un hermano o hermana entre nosotros que sentimos que está un poco fuera de línea en alguna parte. Nuestros corazones deberían sentir carga por esa persona, especialmente en la noche de la comunión, por verlos que puedan pasar adelante y tomar la comunión y que no sean condenados con el mundo. Pues ellos son nuestros hermanos y hermanas. Now, for the last few weeks, two weeks, going on three, I haven't done very much speaking. I've just been resting, for this is kind of a little rest season for me before the big push. Ahora, en las últimas semanas, dos semanas ya para tres, no he hablado mucho, solo he estado descansando. Pues esta es como una pequeña temporada de descanso para mí, antes del gran empujón. Hearing Brother Neville speak of these predictions amongst the politicians and men who really have understanding of those things about an atomic war close at hand would last from December to January. Oír al hermano Neville hablar de esas predicciones entre los políticos y hombres que realmente entienden de esas cosas, de una guerra atómica a la mano. Tomaría de diciembre hasta enero. Well, it just have just about right. They declare it and get it started, and then a couple of bombs, and that would settle it. So the nation cannot survive an atomic war. We just could not do it. Bueno, eso es muy cierto. Ellos la declararían y la iniciarían, y luego un par de bombas y allí concluiría. Pues la nación no puede sobrevivir una guerra atómica. Simplemente no pudiéramos. But that doesn't alarm the Christian, or shouldn't alarm the Christian. We should be ready at any minute, waiting for our Lord to come. Pero eso no alarma al cristiano, o no debe alarmar al cristiano. Nosotros debemos estar preparados en cualquier minuto, esperando a nuestro Señor que venga. This is not tape. This is just here at home. There's no tape, so you don't have to watch what you're saying about going to someone else or so forth. It's just the home folks. Y muchas veces, ven, esto no se está grabando. Esto solo es aquí en casa. No hay cinta. Así que uno no tiene que vigilar lo que está diciendo, de que le llegue a otra persona ni nada así. Solo son los amigos de casa. I tell you what I've been doing. I've been going squirrel hunting. And But I haven't been doing very good. There isn't too many squirrels. And I'm going to Alaska now, sheep hunting. Les diré lo que he estado haciendo. He estado cazando ardillas. Pero no me ha ido muy bien. No hay muchas ardillas. Y ahora voy para Alaska a cazar carneros. And maybe some persons might, a lot of people, you can't say that on a tape or something, because there's many people who don't believe in hunting at all.
Y puede ser que tal vez algunas personas, con muchas personas, uno no puede decir eso en la cinta o algo, porque hay muchas personas que rotundamente no creen en cazar. Pero siempre me he fijado que son los que no creen en cazar. Solo tráigales un pedazo de carne y quedan muy satisfechos con ella. ¿Ven ustedes? Like a lady one time told me, and she said, "Brother Branham, do you mean to tell me that you hunt rabbits?" I said, "Yes, ma'am." I'm not talking about the precious soul she's gone on. Y como la dama una vez me dijo, ella dijo, "Hermano Branham, ¿quiere decirme que usted caza conejos?" Le dije, "Sí, señora." Ahora, no estoy criticando esa preciosa alma. Ella ya partió. And she said, "Oh, that's ridiculous. You shouldn't shoot those rabbits." So, the season wasn't over till the same lady said, "Would you bring me a couple of those rabbits?" He said, "They're the finest things I ever eat." Y ella dijo, "Oh, eso es ridículo. Usted no debería dispararles a esos conejos." Así que luego no era, la temporada no había terminado, cuando esa misma señora dijo, "¿Me trae unos cuantos de esos conejos?" Ella dijo, "Son lo mejor que he comido." I said, "Well, I guess that's what I call culture, see?" And someone said, "What do you mean?" I said, "That lady has culture." I said, "Culture is someone who hasn't got nerve enough to kill a rabbit, but can eat it after someone else has killed it." That's what you call culture. Yo dije, "Bueno, supongo que a eso llamo cultura, ¿ven?" Y alguien dijo, "¿Qué quiere decir?" Yo dije, "Esa señora tiene cultura." Dije, "Cultura es alguien que no tiene suficiente nervio para matar un conejo, pero se lo puede comer después que otro lo ha matado. Entonces, supongo que eso es lo que uno llama cultura." "Oh, I'm a conservationist. I do not believe in killing and wasting. I teach my boys, and who are hunting with me, never take nothing unless you're fixing to eat it. See? Leave it alone. Don't shoot a bird just for target. See, that's not right." No, soy conservacionista. Yo no creo en matar y desperdiciar. Le enseño a mi muchacho, a los que cazan conmigo, jamás tomen algo que no estén dispuestos a comer, ¿ven? Déjenlo en paz, no le disparen a un pájaro solo como blanco, ¿ven? Eso no es correcto. "You got a target, stand up out there and shoot at it. You're going to eat the game, then it was cut here for that purpose, and to waste it is just like wasting anything else. It isn't right to do it. Shoot animals for targets." Consígase un blanco, móntelo allá y dispárele. Si se va a comer la caza, luego fue puesto aquí con ese fin. Y desperdiciarlo es como desperdiciar cualquier otra cosa. No es correcto hacerlo. Dispararles a los animales como blanco. "And when I go into the mountains, friends, it isn't so much going up there for the go hunting. I'm going there to get alone with God." Y cuando voy a las montañas, amigos, no voy allá tanto por ir de cacería. Voy allá para estar a solas con Dios. Algunos de ustedes, si notan, mis mejores experiencias que tengo son cuando estoy apartado cazando, cuando me encuentro con Dios. De todas mis experiencias, no he tenido una como la que tuve la otra mañana, por acá mismo, cazando ardillas. He visto muchas cosas en mi vida, señales y maravillas y todo eso, pero eso me impactó más que cualquier cosa que haya vivido hasta ahora. "Just imagine now, just about the time of the break of day, rainy, solid, cloudy all over, and see standing in front of you, rising up from, like a cup setting on a hill, sitting there, three rainbows rising higher and higher, until you were so numb all over till you could hardly speak, and walk close to it and hear him speak and confirm the very message that you're preaching to be the truth." Amen. Pues, solo imagínense, rayando el alba, lluvioso, todo nublado completamente, y ver allí frente a mí levantarse como de un vaso puesto sobre una colina, estando allí tres arcoíris subiendo más y más,
hasta que uno queda todo tan entumido que a duras penas uno podía hablar. Luego acercarme a eso y oírlo a él hablar y confirmar el mismo mensaje que uno está predicando, siendo la verdad. ¿Ven? The Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old. He just changed his veil. Dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo. Él solo cambió su velo. Bueno, me sentí a estudiar eso. Encontré que esa misma palabra, donde él cambió su semblante, en el griego sí significa cambiar su máscara. No exactamente su velo, sino su máscara. It come to the place he was transformed, see? That means he changed his way. He was God Jehovah. Eso llegó al lugar donde él fue transformado, ¿ven? Que quiere decir que él cambió su manera. Él era Dios Jehová. And God Jehovah changed himself from a spirit and became a man. He's the same Jehovah God, which that was the Father, and this is the Son, being the same person. Y Dios, Jehová, se cambió a sí mismo de un espíritu y se hizo hombre. Él es el mismo Jehová Dios, lo cual ese era el Padre, y este es el Hijo, siendo la misma persona. And how then he gave me something to speak. If the Lord's willing, I aim to be at that same tree in the morning, about daylight. ¿Y cómo? Entonces él me dio algo para hablar. El Señor mediante mi objetivo es estar en ese mismo árbol en la mañana, cerca del alba. Y yo espero que él se me aparezca de nuevo. Yo confío que él lo hará para poder saber qué hacer. Tengo una carga en mi corazón por el pueblo. As I see the hour approaching and know that people are not ready and a lot of my loved ones, I don't know what to do or say. And I'm going up to see what he'll tell me. So be in prayer for me. Viendo la hora que se acerca y sabiendo que la gente no está preparada, ni muchos de mis seres queridos, no sé qué hacer o decir. Y subiré allá y veré lo que él me dice. Así que estén en oración por mí. Then I'll leave tomorrow afternoon or Tuesday morning. A brother here in the church and I are leaving for British Columbia. Entonces salgo mañana en la tarde o el martes en la mañana. Un hermano aquí de la iglesia y yo saldremos para Columbia Británica. And I'm going out with a group of Pentecostal ministers. It's sponsored the trip. It doesn't cost me one penny. And they sponsored the trip and got the guide. And the guide is a Pentecostal brother filled with the Holy Ghost. Y saldré con un grupo de ministros pentecostales. Está patrocinado. El viaje no me cuesta un centavo. Y ellos patrocinaron el viaje y consiguieron el guía. Y el guía es un hermano pentecostal lleno del Espíritu Santo. And then I've got some people to baptize in the name of our Lord Jesus Christ, some trappers and things while I'm up there. Norwegian trappers and so forth that have, through these tapes that went out has seen the light, wants me to baptize them in the name of Jesus Christ. Y después tengo algunas personas para bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unos tramperos y asuntos mientras estoy allá. Tramperos noruegos y demás que han, por medio de estas cintas que se han enviado, han visto la luz y quieren que yo los bautice en el nombre de Jesucristo. In the head of the Ministerial Association of British Columbia, I'm to meet him next Saturday evening at the Pine Lodge of Dawson Creek, British Columbia, and he is hungry and thirsty to be baptized in the name of Jesus Christ. Y el director de la Asociación Ministerial de Columbia Británica, me reuniré con él el próximo sábado en la tarde en el alojamiento Pine Lodge de Dawson Creek, Columbia Británica. Y él está hambriento y sediento por ser bautizado en el nombre de Jesucristo. I want to baptize this guy, never preacher that goes with me this time, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. You pray for me, see? Which I know is true. It makes my heart hunger and thirst to see God. Entonces, ustedes ven, no todo es cacería, amigos.
Yo quiero bautizar a este guía y a todo predicador que vaya conmigo en esta ocasión, en el nombre de Jesucristo. Ustedes oren por mí, ¿ven? Pues sé que es verdad. Hace que mi corazón tenga hambre y sed de ver a Dios. Now, before we approach the word, I won't take too much of your time. Just teach a little bit out of some scripture so we can get a place to find where we can go to praying and getting them. Ahora, antes de que abordemos la palabra, no tomaré mucho de su tiempo. Solo enseñaré un poco de algunas escrituras hasta que hallemos un lugar que encontremos para orar y conseguir. I believe somebody's standing in. Pardon me, did somebody a little closer say it? I didn't hear just what the brother. Dedicate his baby? Certainly, my brother. Yes, sir. Bring your baby right up. We'll be glad to do that. Creo que alguien está aquí parado. Yo, discúlpeme. Alguien más cerca, dígalo. No escuché lo que el hermano... Dedicar su bebé. Seguro, mi hermano. Sí, señor, traiga ahora mismo su bebé. Con mucho gusto lo haremos. And now, I believe in this now, so that I might explain it to the people before they come. Is Brother Arnold in Teddy? All right, if you'll come to the piano for us. Y bueno, yo creo en esto. Ahora, tal vez para explicarlo a las personas antes de que pasen, ¿está el hermano Arnold? Teddy, muy bien, si usted nos hace el favor de pasar al piano. Now, many people sprinkle these little babies. And they call it infant baptism. Now, if your church does that, that's all right. But you see, if they do, it's an order of the church. It is not a scripture. The scripture does not support baptizing or sprinkling. Ahora, muchas personas rocian estos bebés y a eso le llaman bautismo infantil. Ahora, si su iglesia hace eso, eso está bien. Pero vean ustedes, si ellos lo hacen es por una ordenanza de la iglesia. No hay escritura para eso. La escritura no apoya bautizar su rocí. The scripture does not support sprinkling in any manner. There's no one ever sprinkled in the Bible. There was everybody was baptized by immersion in the name of Jesus Christ. La escritura no apoya rociar en ninguna forma. Nadie fue rociado alguna vez en la Biblia. Todos ellos fueron bautizados siendo sumergidos en el nombre de Jesucristo. But now the babies in the Bible, they brought them up and dedicated them to the Lord. They brought little children and dedicated them to the Lord, gave them to the arms of the Lord Jesus. Pero, ahora los bebés en la Biblia, ellos los trajeron y los dedicaron para el Señor. Ellos trajeron a los niños pequeños y los dedicaron al Señor. Los encomendaron en los brazos del Señor Jesús. It's all right, sister, bring your little one on. And any other one, got the little ones that wants them dedicated, well, we'd be glad to do that. Make it a dedication service for our little babies. Está bien, hermana, traiga a su pequeño. Y otros que tengan a sus pequeños que quieren que sean dedicados, pues con mucho gusto lo haremos. Haremos un servicio para dedicar a nuestros bebitos. Now, Jesus, in the scripture, now, in this church here, we have mixed up organizations of all kinds. Some of them Protestants, some Catholic. And even have Jews that come in here, this Orthodox Jews. That's the reason we strictly call ourselves interdenominational. Ahora, Jesús, en la Escritura, ahora, en esta iglesia aquí tenemos mezcla de organizaciones de todas clases. Algunos de ellos son protestantes, algunos católicos, y aún tenemos judíos que vienen aquí que son judíos ortodoxos. Por esa razón nos llamamos estrictamente interdenominacionales. And now, so that you would understand, we try at this church to be a scriptural church, just staying with the Bible. Wherever the Bible says anything, we follow that right exactly that way. Y ahora, para que ustedes entiendan, nosotros nos esforzamos en esta iglesia por ser una iglesia escritural, quedándonos solamente con la Biblia. Donde la Biblia dice algo, nosotros seguimos eso allí exactamente de esa manera. Now, the first church, and all Christians and you ministers will admit
that this is the history of the first church. We all know that. This is exactly what took place. Ahora, la iglesia primitiva y todos los cristianos y ustedes ministros admitirán que esta es la historia de la iglesia primitiva. Todos lo sabemos. Esto es exactamente lo que se llevó a cabo. I was speaking to a priest, a Catholic priest lives up here on the road recently, and he said, Mr. Branham said, are you a non-Catholic or a Protestant? I said, a Protestant. Yo estaba hablando con un sacerdote católico que vive por la calle, acá arriba, hace poco. Y él dijo, señor Branham, dijo, ¿es usted un no católico o un protestante? Dije, un protestante. He said, then you protest us. I said, no, sir, I do not protest the people. It's the church, the doctrine of the church. Él dijo, entonces usted protesta en contra de nosotros. Yo dije, no, señor. Yo no protesto en contra de las personas, sino de la iglesia, la doctrina de la iglesia. He said, are you, then do you call yourself Baptist or Presbyterian? I said, no, sir, just a Christian. Él dijo, ¿es usted? ¿Entonces se llama a sí mismo bautista o presbiteriano? Dije, no, señor, sencillamente un cristiano. And he said, well, where do you form your form of doctrine? To be a Christian, you'll have to have a basic form of doctrine. That is true. I said, it's the Bible. Y él dijo, pues, ¿de dónde toma usted su forma de doctrina? Para ser un cristiano tendrá que tener una base para formar una doctrina. Yo dije, eso es cierto. Dije, es la Biblia. Well, he said, that's the history of the Catholic Church. And I said, well, is that the apostles were Catholics? He said, yes, sir. I said, all right, I'm going to admit that that's right. I said, then why don't you also stay with the Scripture? Bueno, dijo él, esa es la historia de la Iglesia Católica. Y yo dije, bueno, ¿según eso los apóstoles eran católicos? Él dijo, sí, señor. Yo dije, muy bien, admitiré que eso es correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué no se quedan también ustedes con la Escritura? He said, you see, Christ gave the church power to change the Scripture anytime they want to. Well, I said, then you've changed it and got it what you got it today. He said, yes, sir. Él dijo, ve usted, Cristo le dio poder a la iglesia para cambiar la escritura en cualquier momento que quieran. Bueno, dije yo, entonces, ¿ustedes la han cambiado y la tienen como la tienen hoy? Él dijo, sí, señor. I said, then I want to ask something. Then Christ must not be pleased with it. Because upon the first church, he poured out the Holy Ghost. They healed the sick and raised the dead and cast out devils and done great mighty miracles. Under the doctrine of the first Catholic Church, and it hasn't been seen in the Catholic Church since they changed the doctrine. Yo dije, entonces, quiero preguntar algo. Luego, Cristo no debe estar complacido con ella, pues Él derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Ellos sanaron enfermos, y resucitaron muertos, y echaron fuera demonios, y obraron grandes milagros poderosos, bajo la doctrina de la iglesia católica primitiva. Y eso no se ha visto en la Iglesia Católica desde que ellos cambiaron la doctrina. Now let's go back and be original Catholic. Let's go back and be what the Bible says, what they were. Christ walked with them. Ahora, regresemos y seamos católicos originales. Regresemos y seamos lo que la Biblia dice que fueron ellos. Cristo caminó con aquellos. That's the reason, friends, that we try not to condemn any church, any of the people in the churches, but we try to keep it just as the Bible says. Por esa razón, amigos, es que nosotros no queremos condenar a ninguna iglesia, a ninguna persona en las iglesias, sino que tratamos de mantenerlo tal y como dice la Biblia. Now, in the Bible, there never was a baby ever baptized. There never was a baby sprinkled anywhere in the Bible. But here's what in the Bible said, they brought little children to Jesus that he might put his hands on them and bless them. And he said, suffer little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of God. Now that's exactly true. Ahora, en la Biblia jamás fue bautizado un bebé. Jamás un bebé fue rociado en ninguna parte de la Biblia. Pero aquí es donde está en la Biblia. Dice, ellos le presentaron niños pequeños a Jesús para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijera. Y él dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Ahora, esa es exactamente la verdad. Now, therefore, we bring the little children and offer them up from the mother's arms of the Father to our Heavenly Father and give them in dedication and all deepness of sincerity. Ahora, por tanto, nosotros traemos los pequeños y los presentamos de los brazos de la madre o del padre a nuestro Padre Celestial y los entregamos dedicándolos en la sinceridad más profunda. My children, I've got two yet that has never been baptized as yet because they've just been dedicated. I got a baby in glory that was just dedicated, not baptized, because baptism is for remission of sins. See, to show that you have repented. That baby has done nothing to repent for. Mis hijos, tengo dos aún que todavía no han sido bautizados, porque solo han sido dedicados. Tengo un bebé en gloria que solo fue dedicada, no bautizada, pues el bautismo es para remisión de los pecados, ¿ven? Para mostrar que usted se ha arrepentido. Ese bebé no ha hecho nada de qué arrepentirse. It's a baby just born here in the world. It has no power with coming here. Sin has no sin. When Christ died at the cross, he died to take away the sin of the world. Es un bebé. Recién nació aquí en el mundo. No tuvo ningún poder en cuanto a venir aquí, ¿ven? Y no tiene pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió para quitar el pecado del mundo. And so this baby has done something to repent for, the blood of Jesus Christ makes an atonement. Hasta que este bebé haya hecho algo de qué arrepentirse, la sangre de Jesucristo hace expiación. But now the mother and father, parents, has the right to bring their baby and offer back to God the baby that was given to them by God. Pero ahora la madre y el padre, los padres, tienen el derecho de traer el bebé y ofrecérselo de vuelta a Dios. El bebé que les fue dado a ellos por Dios. Hannah in the temple. She promised she was barren, she was old, she had no children. She prayed so sincerely at the altar till the priest walked out and accused her of being drunk. She was screaming and crying at the altar for God to give her a baby. And she said, God, if you'll give me a baby, I'll bring it right back to this place and give it to you. Ana en el templo, ella hizo promesa. Ella era estéril. Ella era anciana, no tenía hijos. Ella oró con tanta sinceridad en el altar que los sacerdotes salieron y la acusaron de estar borracha. Ella gritaba y clamaba en el altar para que Dios le diera un bebé. Y ella dijo, Dios, si tú me das un bebé, yo lo traeré de vuelta aquí a este lugar y te lo daré a ti. Mothers, that's the way you got your baby. God gave you your baby. Just as much as to give Hannah her baby. And now you're bringing your babies back tonight to the temple, just like Hannah did little Samuel, to the dedication service. Madres, así es como ustedes recibieron su bebé. Dios les dio a ustedes su bebé. Es igual como Él le dio a Ana su bebé. Y ahora ustedes están trayendo de nuevo esta noche sus bebés al templo. Igual como también hizo Ana con el pequeño Samuel, en un servicio de dedicación. Now we dedicate and give your baby back by prayer to the God who gave it to you. And I pray that these little boys and girls who are standing here tonight will be prophets and prophetess like Samuel was of old to the Lord that you're giving them back. Ahora, nosotros dedicamos y devolvemos su bebé en oración al Dios quien se lo dio a usted. Y oro que estos niños y niñas pequeñas que están parados aquí esta noche sean profetas y profetisas como Samuel de antaño, del Señor, al ustedes entregarlos. Ahora, si la audiencia inclina sus rostros por un momento. Most loving and gracious God, we approach thy throne of grace and mercy this hour for the generation that's coming after we are gone. Amoroso y bondadoso Dios, nos acercamos a tu trono de gracia y misericordia en esta hora, por la generación que vendrá después que nosotros ya no estemos. These little fellows who stand in their holding tonight in their mother's arms and father's arms, they are the seed of tomorrow's race. Estos pequeños presentes, y los cargan, ellos los tienen cargados, han sido presentados esta noche en los brazos de sus madres y en los brazos de sus padres. Ellos son la semilla de la raza de mañana. To be sure that they get the right start, these mothers and fathers are bringing these little ones up here for dedication to give their little lives over to the living God.
Para asegurar que ellos comiencen correctamente, estas madres y padres traen estos pequeños aquí para dedicarlos, para entregar sus pequeñas vidas al Dios vivo. Father, the pastor and I walk forward here and offer these children to you in a prayer of dedication. Bless them, our Father. Padre, el pastor y yo damos un paso aquí adelante y ofrecemos estos niños a ti con una oración de dedicación. Bendícelos, Padre nuestro. We pray that you'll bless them to be your little servants. May they live long, happy lives here on earth and see the coming of the Lord Jesus. Not only that, may they live a long, healthy, happy life and be servants of yours. Oramos que tú los bendigas para que sean tus pequeños siervos, que ellos vivan largas vidas felices aquí en la tierra y vean la venida del Señor Jesús. No solo eso, que ellos vivan largas vidas saludables, felices y sean siervos tuyos. May you lead them. May you make preachers, singers, evangelists, missionaries for tomorrow out of these children, if there is a tomorrow to come. Que tú los guíes, que tú hagas predicadores, cantantes, evangelistas, misioneros para un mañana de estos niños, si es que en el futuro hay un mañana. Concédelo, Señor. We'll dedicate them to you the best that we know how, according to thy scripture that thou hast left us, the holy word, which is written in the last book of the Bible. God will take out of the book of life for that man who will take one word out of this or add one word to it. Los dedicamos a ti de la mejor manera que sabemos, conforme a tu escritura que nos has dejado, la santa palabra. Siendo que está escrito en el último libro de la Biblia, Dios quitará del libro de la vida al hombre que quite una palabra de esto o le añada una palabra. We realize that the Bible is the sacred word of God. And we cannot add one thing to it or take one thing from it. Therefore, Lord, we leave it just the way you give it to us and teach it and try to live it by your grace. Nos damos cuenta entonces que esa Biblia es la palabra sagrada de Dios y nosotros no podemos añadirle una sola cosa ni quitar de ella una sola cosa. Por tanto, Señor, la dejamos de la manera como nos la diste tú y la enseñamos y tratamos de vivir conforme a ella. Por tu gracia. As we dedicate these children as they brought them to Jesus in the days gone by. Dedicamos estos niños, así como ellos los trajeron a Jesús en los días de antaño. If he was here on earth tonight in a physical form, these mothers and fathers would rush up to his feet and bring them little ones. And he'd lay his hands upon them and bless them. Si él estuviera aquí en la tierra esta noche, en forma física, estas madres y padres correrían a sus pies y traerían a esos pequeños, y él pondría sus manos sobre ellos y los bendeciría. You're sitting at the right hand of the majesty on high tonight, Lord Jesus. And we're left here as your servant. We'll lay our hands upon them in prayer to you, that you will take their little lives and use it for your glory. In the name of Jesus Christ, we ask this. Amen. Tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas esta noche, Señor Jesús. Y nosotros hemos quedado aquí como tus siervos. Pondremos nuestras manos sobre ellos en oración a ti, que tomes sus pequeñas vidas y las uses para tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. My girls is getting to be big now, so I just kind of have to. I used to ride them piggyback, but they can almost give me piggyback now. There's a big. Becky especially, great big girl. Mis niñas están creciendo mucho ahora, así que tengo que... Antes las montaba en la espalda, pero ahora ellas pudieran casi montarme a mí en sus espaldas. Están tan grandes. Becky, en especial, una muchacha grande. Now, let us open up the word of the Lord unto Matthew's the 15th, or the 5th chapter, and we will read just a portion, and then I will draw from this, the Lord willing, a little text for about 15, 20 minutes. Ahora, abramos la palabra del Señor en Mateo, el 15, o el capítulo 5, y leeremos solo una porción, y después tomaré de esto, el Señor mediante, un pequeño texto como por 15, 20 minutos. And then we'll have the communion and foot washing and baptismal service. It'll take us to about
9:30 then, or a little later, to get finished. I would like to begin from the 5th chapter at the 12th verse. Entonces tendremos la comunión y el lavamiento de pies y servicio bautismal. Nos tomará entonces como hasta las 9:30 o un poco más para terminar. Me gustaría comenzar desde el capítulo 5, del versículo 12. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets which were before you. Gozaos y alegraos sobremanera, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ye are the salt of the earth. But if the salt has lost his savior, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing but to be cast out and be trodden under the foot of man. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ye are the light of the world. A city that sets on a hill cannot be hid. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Let your light so shine before man, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. I would like to take a subject from that last verse there, which is the 16th verse. Let your light so shine before man, let your light so shine before man, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Me gustaría tomar un tema de ese último versículo allí, que es el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. We find in the scripture that there's two places that two different men speaking of justification. And one of them was Paul, and the other was Peter, St. Paul and St. Peter. Encontramos en la Escritura que hay dos lugares en que dos hombres distintos hablan de la justificación, y uno de ellos era Pablo, y el otro era Pedro. San Pablo y San Pedro. And Paul was justifying Abraham by faith. And Peter was justifying him by works. Peter said that he was justified by his works. Paul said he was justified by his faith. Y Pablo justificaba a Abraham por la fe. Y Pedro lo justificaba por las obras. Pedro dijo que él estaba justificado por sus obras. Pablo dijo que él estaba justificado por su fe. Now they did not contradict each other. They were looking at it in two different viewpoints. Ahora, ellos no se contradijeron el uno al otro. Ellos lo estaban mirando desde dos puntos de vista diferentes. And Paul was speaking of Abraham's faith. That's what God saw in Abraham. And Peter was speaking of his works that spoke of his faith. Y Pablo estaba hablando de la fe de Abraham, que es lo que Dios vio en Abraham. Y Pedro estaba hablando de sus obras, que hablaban de su fe. So it is written, show me your works without your faith, and I'll show you my works by my faith. Por tanto, está escrito, muéstrame tus obras sin tu fe, y yo te mostraré mis obras
por mi fe. Now, therefore, Paul seen what was talking of what God saw, and Peter was talking about what man saw, and because if a man has faith, he will act like it, his life will show it to others. Amen. So, want to speak on that tonight, letting our light shine. Ahora, por tanto, Pablo veía lo que estaba hablando y lo que vio Dios. Y Pedro hablaba de lo que el hombre veía y, pues si un hombre tiene fe, así se portará. Su vida se lo mostrará a otros. Entonces quiero hablar sobre eso esta noche. Que así alumbre nuestra luz. Now just for these few minutes, I just don't want to get up here to just to be seen or to be heard. That wouldn't be right. But maybe, God helping me, maybe we can speak some words to something that'll be edifying to us, that'll help us all. How that we could do better and live a better life. Ahora, en estos pocos minutos, no quiero subir aquí solo para ser visto y oído. Eso no sería correcto. Pero tal vez, con la ayuda de Dios, tal vez podamos hablar algunas palabras de algo que nos edifique, que nos ayude a todos, sobre cómo podemos mejorar y vivir una vida mejor. I'm sure that's what we are all here for, is to take correction and to get an understanding of what we can do to make us better Christians. Estoy seguro que todos estamos aquí para eso, para aceptar la corrección y para recibir entendimiento de lo que podemos llevar a cabo para hacernos mejores cristianos. If I have one thing in my life that I desire, is to be a better Christian than I am. And I'm sure that's the heart's cry of every soul that's here tonight, is to be a better Christian. Si hay una cosa que deseo en mi vida, es ser un mejor cristiano de lo que soy. Y estoy seguro que ese es el clamor del corazón de toda alma que está aquí esta noche. Es por ser un mejor cristiano. Amen. Some time ago, I was going down a road and driving along at a pretty rapid speed and watching as I usually do by myself driving. Hace un tiempo iba por una carretera y yo conducía a una velocidad bastante rápida y observaba, como normalmente hago, solo, conduciendo. And it's a lonesome drive when you're driving by yourself. You can't turn the radio on unless you're some of these family networks where you can get religious music because it's all things that would take the very spirit out of you. Y es bastante solitario cuando uno conduce solo. No se puede encender la radio a menos que sean estas estaciones familiares donde se escucha música religiosa, porque todas esas otras cosas son lo que saca el mismo espíritu de uno. And wherever I go, after I've gotten a little old, I carry a little pad of paper. And when the Lord reveals something to me, I just jot it down. Y donde sea que voy, ahora que he envejecido un poco, pues llevo una libretita de papel. Y cuando el Señor me revela algo, sencillamente lo anoto. And I've even wrote on my gun stock in the woods. It was a bullet. And things like that, just to get a thought that is presented to me. Take a piece of tag out of my clothes or something and write on it. Something another to keep the message in my mind. Y aún he escrito en la culata de mi rifle, en el bosque, con una bala. Y cosas así solo para retener un pensamiento que me es presentado. Arranco la marca de mi ropa o algo y escribo allí. Lo que sea para mantener en mente el mensaje. And as I drove along down this road, I noticed a great, big, beautiful signboard. And usually, you know, they have a lot of things plastered on these signboards, but I've never noticed such things on this certain signboard. Y mientras conducía por esta carretera, noté un gran aviso hermoso. Y normalmente, ustedes saben, muestran bastantes cosas en estos avisos, pero no vi tales cosas en este cierto aviso. Usually they have pictures of half-dressed women or something other advertising a certain brand of cigarettes or whiskey or beer or something, the great shining signboards.
Normalmente tienen fotografías de mujeres medio vestidas o alguna otra cosa haciéndole publicidad a cierta marca de cigarrillos o whisky o cerveza o algo. Los grandes avisos luminosos. But to my surprise, at my first glance, it attracted my attention because it wasn't all smothered up with something in it. The smut wasn't on. Pero para sorpresa mía, a primera vista me llamó la atención, porque no estaba todo lleno de obscenidades. No había obscenidad allí. And I gazed back to see it was a beautiful board, and sitting in a correct place just where when you turn this corner you can't keep from seeing the sign. And to my surprise, it had one word wrote across it, hungry. Just hungry, that's all there was. Y di un vistazo atrás para ver. Era un aviso hermoso y estaba en el lugar correcto, justamente donde cuando uno gira en esta esquina no se puede evitar ver el aviso. Y para sorpresa mía, tenía una palabra escrita allí. ¿Hambriento? Simplemente, ¿hambriento? Era todo lo que había. Then I noticed a little bitty letters down at the bottom of the board said 3 miles ahead. Hungry, 3 miles ahead. Entonces me fijé en unas pequeñas palabras en la parte baja del aviso. Decían, 3 millas adelante. ¿Hambriento? 3 millas adelante. Well, I began to study about that. The people wasn't so much usually if they got a restaurant ahead, they're trying to outsell the other fellow. The picture of big sizzling steaks and so forth, and when you go in, you usually don't find anything like the advertised. But it's just an advertisement. But this seemed to have a different approach. Bueno, me puse a estudiar eso. La gente no estaba muy... Normalmente si ellos tienen un restaurante adelante, ellos se esfuerzan por vender más que el otro. Con la foto de grandes bistecs chispeantes y todo eso. Cuando uno entra, normalmente no encuentra nada de lo que se publicitó. Pero eso solo es la publicidad. Pero esto parecía tener un enfoque diferente. And we know that the day that we're living today, it pays to advertise. And we find out that these people who are making such big progress in business are great men of advertising. Y nosotros sabemos que en este día en el que vivimos hoy, hay ganancia en hacer publicidad. Y nos damos cuenta que estas personas que están progresando tanto en los negocios son grandes hombres de la publicidad. They put it on television. They smear it on boards everywhere they can to advertise their products. Smoke this one, not a cough and a carload, and the thinking man's filter and some other man's tip or something like that. Ellos la ponen en la televisión. Ellos inundan con avisos por todo lugar donde puedan para hacerle publicidad a sus productos. Fume esto, ni una sola tos en todo el cargamento. Y el filtro de un hombre que piensa. Y el consejo de algún otro hombre o algo así. Stay lively longer with your beer and all stuff like that. It's advertising. And they write off a lot of their income tax just for advertisement. And it certainly pays off. De, y el tenga más chispa con su cerveza, y todo eso así es publicidad. Y ellos lo descuentan de su ingreso de renta solo como publicidad. Y eso verdaderamente que da resultados. So if it pays off for that, I begin to think, then why won't Christianity pay off? If it's advertised. Amen. Entonces... Si da resultados para eso, comencé a pensar, entonces, ¿por qué no da resultados el cristianismo si se le hace publicidad? Well, I thought then, what is advertising? You've got to have something that is a little different from what the rest of them's got. Or if it's just so common like the things of the world,
It'll never attract the attention of the people. Bien, luego pensé, ¿qué es la publicidad? Uno necesita tener algo que sea un poco diferente de lo que tienen los demás. Pues si solo es común como las cosas del mundo, jamás atraerá la atención de las personas. Now, if a man would have been looking for an automobile, he would have went on past that sign. But if he had been hungry, he'd have been looking for that sign. Ahora, si un hombre viniera buscando un automóvil, él hubiera continuado pasando ese aviso. Pero si hubiera tenido hambre, él estaría pendiente de ese aviso. So, I believe that the Christian is God's billboard. Amen. I believe that each one of us is God's billboard. Por tanto, yo creo que el cristiano es el cartel de anuncio de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros es el cartel de anuncio de Dios. And we don't have to do so much carrying on about it as we do just simply live such a life that will make the people hungry to be like you. Y no tenemos que andar haciendo tanto alboroto al respecto como el que hacemos. Sencillamente vivir tal clase de vida que le haga sentir hambre a la gente, por ser como uno. Now, I noticed on this billboard, this certain one, it didn't claim any, nothing but just ask the question if you're hungry. Ahora, me fijé que en este cartel, este en particular, no reclamaba algo, nada. Solo hacía la pregunta si usted tiene hambre. And you cannot sell anybody anything to eat unless they are hungry. The first thing that advertisement does, the individual passing by has to see it. Y usted no le puede vender a nadie algo para comer, a no ser que tenga hambre. Lo primero que hace la publicidad es que el individuo que pasa tiene que verla. Now, the only way that the world will ever see Christ is when they see it in you and me. Amen. That's the only way they'll ever see Christ. Ahora, la única manera en que el mundo alguna vez llegará a ver a Cristo es cuando ellos lo vean en usted y en mí. Esa es la única manera en que ellos verán a Cristo. Their conscience are numb to the sunsets, to the call of the birds, to the leaves, and the grass, and the flowers, and the music, and the message, and so forth that we enjoy after we have found Christ. Sus conciencias son insensibles a los atardeceres, al canto de las aves, a las hojas, y al pasto, y a las flores, y a la música, y al mensaje y demás, lo cual nosotros disfrutamos después que hemos encontrado a Cristo. But until we get to a place that we display Christ. Now remember that. Each one of you from tonight on, remember you are God's billboards. And you're God's advertising agent. Pero la cosa es llegar al punto en que nosotros mostremos a Cristo. Ahora recuerden eso. Cada uno de ustedes, desde esta noche en adelante, recuerden. Ustedes son los anuncios de Dios. Y ustedes son el agente publicitario de Dios. Now, the world will look at you to see what Christ is. So we don't want to smear a big lot of stuff on there that testify about things that we really are not. Let's first be that. Amen. Then when we be that, then the world will see Christ in you and me. Ahora el mundo los mirará a ustedes para ver lo que es Cristo. Y no queremos mostrar una cantidad de cosas que testifiquen de cosas que realmente no seamos. Primero, seámoslo. Entonces, cuando lo seamos, luego el mundo verá a Cristo en usted y en mí. The first thing that any advertisement, the person has to see it. Then the next thing they have to want it. Now, if they see it and don't want it, then that's different. But you haven't put a vain advertisement out. Lo primero con cualquier publicidad es que la persona tiene que verla. Luego, lo siguiente es que ellos tienen que quererlo.
Ahora, si ellos la ven y no la quieren, pues ya es distinto. Pero usted no habrá puesto publicidad en vano. Pero si ellos, primeramente, tienen que verla. Y después, nosotros tenemos que hacerlo muy atractivo para ellos. Well, I hope we see that. The attractiveness of salvation. What it does to the person. Oh, espero que veamos eso. Lo atractivo de la salvación. Lo que le hace a la persona. We've got to attract the world. Amen. To Christ. And the gospel does have an attractiveness. It has it to those who are hungry for God. Tenemos que atraer al mundo, a Cristo. Y el Evangelio sí tiene un atractivo. Lo tiene para aquellos que están hambrientos de Dios. It only attracts those who are hungry and thirsty, and that's the ones we're out for. No man can come to me except my Father draws him. Solo atrae a aquellos que están hambrientos y sedientos. Y detrás de esos es que andamos. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trae. But there's so many that the Father has drawn and are hungering and thirsting to find God and don't know where to find Him. Because those who are supposed to be billboards is so smutted up with the things of the world until they can't see where they got any more than they got before they come to Him. Pero hay tantos que el Padre ha traído, y estando hambrientos y sedientos, queriendo encontrar a Dios, y aún no saben dónde encontrarlo a Él. Porque aquellos que deben ser los anuncios están tan embadurnados con las cosas del mundo, a tal grado que no pueden ver que aquellos tengan más de lo que tienen ellos, antes de venir a Él. They live like the world, they talk like the world, they sing the same songs the world does, they dress like the world, I mean, especially in the female sect, and they act like the world, they go to the worldly places, they attend the worldly entertainments. Ellos viven como el mundo, hablan como el mundo, cantan los mismos cantos que canta el mundo, se visten como el mundo, me refiero especialmente al sexo femenino, y ellos se portan como el mundo, ellos van a lugares mundanos, ellos van a entretenimientos mundanos. Someone said to me the other day about a certain minister, and I love the man, there's no doubt but what he's a great man. He said that you were holy rovers to me, that I was a holy rover. Alguien me dijo el otro día de un cierto ministro, y yo amo al varón, no cabe duda que es un gran hombre. Él dijo que ustedes eran santos rodadores, de mí, de que yo era un santo rodador. And I said, well, I don't think I am, but I said, I want to be holy. And if the Lord ever told me to roll, I guess I would roll. But I want to be holy anyhow. Live a life of holiness means cleanness before God. Yo dije, bueno, yo no pienso que lo sea, pero dije, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me dijera que rodara, supongo que yo rodaría. Pero como sea, yo quiero ser santo. Vivir una vida de santidad significa pureza delante de Dios. And so he said, well, that you run out overseas and around like that and made yourself a missionary, no church sent you, and you just made yourself a handmade missionary. Y entonces él dijo, pues que usted corrió allá al extranjero y hacia alrededor y usted mismo se hizo misionero, que ninguna iglesia lo envió, y usted por su propia mano se ha hecho un misionero. Well, I said, if I made a handmade missionary, it would never attract the attention of the world because that they're not looking for that. Amen. They're looking for Christ. Bueno, dije, si yo mismo hiciera un misionero, eso jamás atraería la atención del mundo, porque ellos no están buscando eso. Ellos están buscando a Cristo. And we find out that those men and people that think those things, there is two different classes. God has two different classes. Y nos damos cuenta que esos hombres y personas que piensan esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. There are men who
God uses to stay home and marry the sick and bury the dead and kiss the babies and marry the young and so forth like that. Many of those men don't know what it is to pack a sword and get out there on a two-handed sword on the front line. They don't know what a battle is to fight against the enemy. Están los hombres que Dios usa para que se queden en casa y casen a los enfermos y sepulten a los muertos y besen a los bebés y casen a sus jóvenes y esa clase de cosas. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada y salir allá con una espada de dos filos al frente. Ellos no saben lo que es una batalla, pelear contra el enemigo. They get out here and they're smart men, theologians, great men, who can stand with put a sermon out that's just so touched up and also can talk with such language till Webster would hardly know what they were saying. They got degrees in college. But that's all right when you're talking to an intellectual group that's just looking for a church home. Ellos salen acá y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres que se pueden parar con dar un sermón tan refinado y emplear tal lenguaje, al punto que Webster difícilmente entendería lo que dicen. Tienen títulos universitarios, lo cual está bien cuando usted le está hablando a un grupo intelectual que solo busca una iglesia local. But when you get out there on the battlefront, where those men have more than that, they've got to see the power of Almighty God in manifestation, or you'll never sell it to them. They've got to see Christ in His resurrection. Pero cuando uno sale allá, al frente de batalla, donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder de Dios Todopoderoso en manifestación, o usted en ningún momento se los venderá. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Those men don't know what it is to hold a two-handed sword, to fight toe-to-toe with the enemy there. Or devils and witch doctors and everything else standing there challenging on every hand. Sí, Señor. Esos hombres no saben lo que es empuñar una espada de dos filos para pelear frente a frente allí contra el enemigo, donde diablos y brujos y cuanta cosa más se paran allí a retarlo a uno a cada momento. Your men who read that Bible say, if Jesus Christ is the same yesterday and forever, let me see the Holy Spirit perform like it is out there. See? Then you take a scholarship and do that. It takes the power and resurrection of Jesus Christ to produce that. Yes. Y donde hombres que leen esa Biblia dicen, si Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, déjeme ver que el Espíritu Santo obre como lo hizo allá. ¿Ven? Luego no se puede tomar una educación y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. And now that's what hungry natives look for. They've got to see it and they've got to want it. And that's the same thing this nation has got. Y pues, eso es lo que los nativos hambrientos buscan. Ellos tienen que verlo y tienen que querer eso. Y eso mismo es lo que ha recibido esta nación. That's the reason tonight that we got all these warnings of atomic war. It's because the nation has seen it, this nation has, and don't want it. Por eso en esta noche tenemos todas estas advertencias de guerra atómica. Es por cuanto las naciones han visto eso, esta nación, y no lo quieren. Amen. And that's the reason that divine judgment is upon them. It's because that we are in within the balance. Y por esa razón es que el juicio divino está sobre ellos. Es porque estamos allí, pesados en la balanza. I see more our president, Mr. Kennedy, Tom, I believe his name is, Kennedy, that sat down for this, so many officers down for this segregational war. He sent down 400 and something down in the south to stop this segregational war. Vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom creo que es su nombre, Kennedy, que mandó por tantos policías acá para la guerra de la segregación. Él mandó 400 y tantos para el sur, para detener esta guerra de segregación. And when he ended up at his full course, if you send no more, he had exactly 666. He's in Times Magazine. Oh, if the people was only spiritual, could wake up.
and see what is 666. Exactly what they had. That's in this month's time. Y cuando los tuvo todos, que ya no pudieron enviar más, tenía exactamente 666. Eso estuvo en la revista Time. Oh, si la gente solo fuera espiritual, pudiera despertar y ver lo que es 666. Exactamente lo que ellos tuvieron. Eso está en Time, de este mes. Now, we find out that until people begin to want God, until people begin to thirst, Jesus said, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Now you've got to hunger and thirst for it. Ahora, nos damos cuenta que es hasta que la gente comience a querer de Dios, hasta que la gente comience a tener sed. Jesús dijo, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, usted tiene que tener hambre y sed de ella. We are Christ's billboards, and Christ is our sponsor. So this sponsorship is by Christ, and He is giving us our life to sponsor Him. Nosotros somos los carteles de anuncio de Cristo. Y Cristo es nuestro patrocinador, pues este patrocinio es de Cristo. Y Él nos da nuestra vida para que nosotros lo patrocinemos a Él. What kind of a person would you be if you sponsored somebody? What kind of a person ought we to be if we are sponsored by Christ? Ahora, ¿qué clase de persona sería usted si patrocinara a alguien? ¿Qué clase de persona deberíamos ser si nosotros somos patrocinados por Cristo? He gives us salvation. He gives us our healing. He gives us our health and strength. He gives us our food. He gives us our homes. Él nos da salvación. Él nos da nuestra sanidad. Él nos da nuestra salud y fortaleza. Él nos da nuestro alimento. Él nos da nuestros hogares. Then we are sponsored by Christ. Pentecostal people who still with the Holy Ghost is sponsors of Jesus Christ. They have been sponsored by Jesus Christ and given the Holy Ghost to be an example to the people. Amen. Por tanto, nosotros somos patrocinados por Cristo. Y las personas pentecostales que han sido llenas del Espíritu Santo son patrocinadores de Jesucristo. Ellos han sido patrocinados por Jesucristo. Y les ha sido dado el Espíritu Santo para ser un ejemplo para el pueblo. What ought we to be today? Where should the church be today? We should be so in such a condition that would cause all the world to be want to be like us. ¿Qué debemos ser nosotros hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Deberíamos estar tan en tal condición que cause que todo el mundo quiera ser como nosotros. Because man, go down the street and say, there's a man, I might disagree with him. On his religious doctrine, but I'll tell you one thing, that is a genuine Christian. Porque hombres vayan por la calle y digan, allí está un varón. Tal vez yo no esté de acuerdo con él en su doctrina religiosa, pero una cosa le diré, ese es un cristiano genuino. Or be women going down the street, say, she may look old-fashioned, she may not be like the rest of these women, you see, but there's one Christian in this town, if there's one, there she goes. Amen. Because we are sponsored by Jesus Christ. Las mujeres deberían ir por la calle, decir, puede ser que ella luzca anticuada, ella tal vez no sea como las demás mujeres que se ven por ahí, pero de haber una cristiana en este pueblo, si la hay, allí va, porque nosotros somos patrocinados por Jesucristo. Amén. Oh, what kind of person should we be if we are his billboards and we're sponsored by him? Oh, ¿qué clase de persona sería? Deberíamos ser, si somos sus carteles y somos patrocinados por él. Amen. Then in Christ is the one where we get our life and we get our strength and we get all that we have comes from Christ. He is our sponsor. Oh, I'm so thankful for that. Entonces en Cristo es del cual recibimos nuestra vida y recibimos nuestra fuerza y recibimos todo lo que tenemos. Viene de Cristo.
Él es nuestro patrocinador. Oh, cuán agradecido estoy por eso. So we must be like him. Be careful what we do, what we say, what we do in our daily life, because we are sponsored by Christ. Por lo tanto, nosotros debemos ser como Él. Tener cuidado en lo que hacemos, lo que decimos, lo que hacemos en nuestra vida a diario, por cuanto somos patrocinados por Cristo. How are we to walk if we're sponsored by Christ? What are we to say if we're sponsored by Christ? If someone says evil against us, what must we say if we're sponsored by Christ? We must be like Christ, isn't that right? ¿Cómo deberíamos caminar si somos patrocinados por Cristo? ¿Qué debemos decir si somos patrocinados por Cristo? Si alguien habla mal contra nosotros, ¿qué debemos decir si somos patrocinados por Cristo? Debemos ser como Cristo, ¿verdad que sí? Now there's only one thing, another thing we must do, not only thing, but another thing that we ministers must do. We must preach a gospel that's appealing to the hungry. Ahora, pues esa solo es una cosa. Y otra cosa que debemos hacer, no la única cosa, sino otra cosa que nosotros los ministros debemos hacer, debemos predicar un evangelio que sea atractivo para los hambrientos. Now, if we preach a social gospel and say that, well, you ought to come join my denomination. We got 4,000 more last year in our organization. That's not it. Ahora, si nosotros predicamos un evangelio social y decimos que, bueno, usted debe venir y unirse a nuestra denominación. Nosotros conseguimos 4,000 más el año pasado en nuestra organización. Eso no es. If you come to my church or become a member of my church, we'll see that you're taken care of in the, when you get old. And you'll be a faithful member, it's like an insurance policy. You'll be taken care of when you get old. We'll see to that. That still isn't the attractiveness. Pues, si usted viene a mi iglesia o se hace miembro de mi iglesia, veremos que usted sea cuidado en la cuando sea anciano y usted sea un miembro fiel. Es como una póliza de seguro. Usted recibirá atención cuando envejezca. Nosotros nos encargaremos de eso. Eso aún no es lo atractivo. The thing that we want to do is to preach a gospel that appeals to a hungry world. Now, how can you appeal to a hungry world that's wanting to see where they come from, who they are, and where they're going unless you preach a gospel that raises Christ up in a living atmosphere right here around us now? Lo que queremos hacer es predicar un evangelio que interese al mundo hambriento. Ahora, ¿cómo puede usted interesar a un mundo hambriento que quiere ver de dónde vienen, quiénes son y a dónde van, a menos que uno les predique un evangelio que levanta a Cristo en una atmósfera viva, aquí mismo alrededor nuestro, ahora? We cannot do it. There's no way we could join the Masons, the Odd Fellows, any other lodge. Join some lodge would be just as well, but we're to preach a gospel that's appealing to hungry people. Amen. That'll catch those who are hungering and thirsting for righteousness. No podemos hacerlo. No hay manera. Nosotros pudiéramos unirnos. Pudiéramos unirnos a los masones, a los Odd Fellows, o alguna otra logia. Unirnos a cualquier otra logia daría lo mismo. Pero nosotros debemos predicar un evangelio que atraiga a la gente hambrienta, que cautive a los que están hambrientos y sedientos de justicia. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Now, how would it be? The righteous shall be filled. Filled with what? The Holy Spirit. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cómo lo serían? Los justos serán saciados. ¿Saciados de qué? Del Espíritu Santo. The Bible said Stephen was a man full of God, full of power, full of faith, full of love, full of the Holy Ghost. That's what made him what he was, is because he was filled with the Holy Ghost. He was a real advertising board for Christ. La Biblia dice, Esteban fue un hombre lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de poder, lleno de fe, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Eso hizo de él lo que era, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue un verdadero anuncio publicitario para Cristo. Aleluya. We
he stood there that morning at the Sanhedrin courts. Lord. And they accused him. They said, this man, what all he was doing. Hallelujah. And he stood alone, just him alone, out before the great Sanhedrin court. Maybe 2,000 or 3,000 Jews or 5,000, standing there with a pointed finger. Cuando él se paró allí esa mañana en las cortes del Sanedrín y ellos lo acusaron, dijeron, este hombre, todo lo que hacía, y él se paró solo, él a solas, ante la gran corte del Sanedrín. Tal vez 2,000 o 3,000 judíos o 5,000 estaban parados allí, señalándolo. The Bible said when he walked out there that his face looked like an angel. Amen. That doesn't mean he had a light shining from his face. An angel would be a messenger that knew what he was talking about. La Biblia dice que cuando él salió allá, que su rostro parecía el de un ángel, no queriendo decir que de su rostro resplandecía una luz. Un ángel sería un mensajero que sabe de lo que habla. Stephen walked out there not afraid of death. Amen. He wasn't afraid of nothing because he knew what he was talking about. Esteban salió allá sin temer a la muerte. Él no temía nada, pues él sabía de lo que estaba hablando. Hallelujah. Paul said, I know who I have believed. I'm persuaded he's able to keep that which I've committed to him. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar lo que he depositado en él. But Stephen walked out there before that Sanhedrin court like a sheep among a pack of wolves, was howling for him his blood. And they accused him and pointed an accusing finger at him. Pero Esteban salió allá, ante esa corte del Sanedrín, como una oveja entre una manada de lobos que aullaban por su sangre, y ellos lo acusaron y lo señalaron, acusándolo. What did he do? He said, men and brethren, God of glory appeared to our father Abraham when he was yet in Macedonia, before he was called out, when he had brought down all the history of Abraham and how that through him would bring in the Gentiles. ¿Qué hizo él? Él dijo, varones y hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, Abraham, estando aún en Mesopotamia, antes de ser llamado a salir. Avanzó y narró toda la historia de Abraham y cómo por medio de él traería a los gentiles. And when he got down to a certain place, look at him, oh the Holy Ghost, they waiting, just couldn't wait till they could get their hands on him. He said, you stiff-necked, uncircumcised the heart and ears, you always resist the Holy Ghost like your fathers did, so do you. Hallelujah. He was God's advertising board. Y cuando llegó a cierto lugar, mírenlo, lleno del Espíritu Santo, ellos esperando, no hallaban el momento de echar mano de él. Dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él fue el anuncio publicitario de Dios. And when they stoned him to death, threw him outside the city and beat him to death with stones, when he was dying, he raised his head to heaven and asked forgiveness for those who were stoning him. Amen. The same as Jesus did at the cross. Y cuando lo mataron apedreado, lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron con piedras. Cuando moría, él levantó su rostro al cielo y pidió perdón por los que lo apedreaban, igual que Jesús en la cruz. Then God seen his little advertisement board being taken down. Stephen looked up to heaven and said, behold, I see heavens open and Jesus standing at the right hand of God. And he fell asleep in the arms of God. He was an advertisement board for a hungry world. Entonces Dios vio su pequeño cartel publicitario siendo bajado. Esteban miró al cielo, dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra de Dios. Y él durmió en los brazos de Dios. Él fue un cartel publicitario para un mundo hambriento. You say, well, how many was there? You said there was maybe 5,000. How many of them got saved? There was one. He never accepted it right then, but years later. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, your influence never dies. There was one held the coat. Saul, that young Pharisee, stand there, consulted and give witness to his death. But when he saw that advertisement of the power of the resurrection in that little fellow, it never got away from him. Usted dice, bueno, ¿cuántos hubo? Usted dice que tal vez había 5,000 de ellos. ¿Cuántos de ellos fueron salvos? Hubo uno. Y no lo aceptó allí mismo, sino años después. ¡Aleluya!
En algún lugar, su influencia nunca muere. Hubo uno que cargó el abrigo, Saulo. Ese fariseo joven parado allí consintió y fue testigo de su muerte. Pero cuando él vio esa publicidad del poder de la resurrección de Cristo en ese pequeño individuo, eso nunca lo dejó. That same man, Paul, that one standing there that morning, led tens of thousands of souls to Christ. Hallelujah. Because one man was willing to give his life to be an advertising board for Jesus Christ. Ese mismo hombre, Pablo, que se paró allí esa mañana, llevó a decenas de millares de almas a Cristo porque un hombre estuvo dispuesto a dar su vida para ser un cartel publicitario de Jesucristo. What ought we to do today? No matter, we don't have to have big audiences, we don't have to preach to 10,000, we don't have to even preach, we can be God's advertisement board. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? No importa. Nosotros no necesitamos de grandes audiencias, no necesitamos predicarles a 10,000, ni siquiera tenemos que predicar. Nosotros podemos ser el cartel publicitario de Dios. How do you know that your life might not start some young man on the gospel, some of you older men, see older women, start some young man on the field out there and win 10,000 souls to Christ? Amen. It's because that he saw Christ in you, that you presented Christ to him in the simple power of the gospel. Yes, I think we need a Christ, yes sir. ¿Cómo sabe usted que su vida tal vez inicia un joven en el Evangelio? Algunos de ustedes hombres mayores. Veo a mujeres mayores. Que eso inicia un joven en el campo misionero allá que gane 10,000 almas para Cristo. Porque él vio a Cristo en usted. Que usted le presentó a Cristo a él en el poder sencillo del Evangelio. Sí, yo pienso que necesitamos al Cristo. Sí, Señor. The only way we see Christ is when he reflects in each other. I see Christ in you, you see him in me. That's how we watch Christ. La única manera de nosotros ver a Cristo es cuando él se refleja en cada uno. Yo veo a Cristo en usted. Usted lo ve a él en mí. Así es como vemos a Cristo. I come to the meetings. I start preaching. I watch the people. You can see whether they're interested or not. Just in a few minutes, you look over your audience. You can tell whether you're bored or whether you're not. See? Yo vengo a la reunión. Comienzo a predicar. Observo a las personas. Uno puede ver si están interesados o no en solo unos minutos. Uno mira la audiencia. Uno sabe si los está aburriendo o no. ¿Ven? And the first thing you know, you see him standing there, hanging on to every word, under expectations. See? I'm seeing Christ reflected in that person. Amen. Because he's hungering and thirsting for God. Y cuando uno se da cuenta, uno los ve allí sentados, aferrados de cada palabra, en expectativa. ¿Ven? Yo estoy viendo a Cristo reflejado en esa persona, porque él está hambriento y sediento de Dios. Then me preaching the gospel, he sees the Christ reflecting in me. Amen. I see the Christ reflecting Hallelujah. In him. That means Christ is in our midst, then. Amen. Amen. Hungering and thirsting. Entonces yo, al predicar el Evangelio, él ve a Cristo reflejándose en mí. Yo veo a Cristo reflejándose en él. Eso significa que Cristo está en medio nuestro en ese momento. Amén. Hambrientos y sedientos. I watch the audience, how they take it. Say something other. Watch what effect it takes on them. Watch your face light up, full of joy. They're ready right then to receive something. That's Christ. Yo observo la audiencia, cómo lo reciben. Digo alguna cosa. Observo qué efecto tiene eso en ellos. Observo el rostro que se les ilumina, lleno de gozo. Ellos están listos en ese momento para recibir algo. Ese es Cristo. I see Christ reflecting in that person because the gospel, the simple gospel of Christ, is taking a hold in that heart. Because they're hungering and thirsty. Yo veo a Cristo reflejado en esa persona porque el Evangelio, el simple Evangelio de Cristo, se está arraigando en ese corazón porque ellos están hambrientos y sedientos. And I'll show a billboard here, an advertisement. What kind of an advertisement? Not to some theology, not to some man-made creed, but to a Christ that lives just the same today. That's the word, that's better, for he's the same yesterday, today, and forever. Thank you, my Lord. Right. Y he mostrado un cartel aquí. Una publicidad. ¿Qué clase de publicidad?
no de alguna teología, no de algún credo hecho por hombre, sino de un Cristo que igualmente está vivo hoy como lo estuvo allá en ese entonces. Pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Correcto. They see that power of God move, watching over the buildings and see it pick out the people, discern their hearts, heal the sick, or reveal the secrets of their heart, unstop the deaf ears to make the blind see. Ellos ven ese poder de Dios moverse, lo ven en los auditorios y lo ven escoger a las personas, discernir sus corazones, sanar a los enfermos, revelar los secretos de su corazón, abrir los oídos sordos para hacer que los ciegos vean. ¿Qué es? Es atractivo. Es el cartel de Cristo. Y las personas ven eso y se animan y ellos glorifican a Dios. I watch it in them when they're praising God. They watch it out here where it goes this way. So through each other, we see Christ reflect His light. Lo observo en ellos cuando alaban a Dios. Ellos lo ven acá, enfrente, cuando vienen en esta dirección. Así que por medio de cada uno, nosotros vemos a Cristo reflejar su luz. Now, no matter how much I can reflect it here, unless it reflects on you too, we'll never understand it. Ahora, no importa cuánto yo pueda reflejarlo aquí, a menos que sea reflejado también por usted, jamás lo entenderemos. The gospel will be of no effect unless somebody was there to take it. There'll be many who won't take it, but the ones that will take it, it'll reflect in them. El evangelio no tendría efecto si no hubiera alguien allí para recibirlo. Habrá muchos que no lo recibirán, pero los que lo reciban, Él se reflejará en ellos. There's maybe 5,000 that morning at the execution of Stephen, but there was one that reflected in him, even at the end of his life. He said, I'm not even worthy to be called one of the saints. He said, because I persecuted the church of God even to death. Quizás había 5,000 esa mañana en la ejecución de Esteban, pero hubo uno en quien eso se reflejó. Aún al final de su vida, entonces dijo, ni siquiera soy digno de ser llamado uno de los santos, dijo él, porque perseguí a la iglesia de Dios hasta la muerte. Gives consent to the stoning of that martyr Stephens. Never did get away from Paul. He said, I persecuted the church even to death. See, he never got away from because he seen Christ reflected. Su consentimiento de apedrear a ese mártir, Esteban, nunca dejó a Pablo. Él dijo, yo perseguí a la iglesia hasta la muerte. ¿Ven? Eso nunca se apartó de él, por cuanto vio a Cristo reflejado. How did Stephen do it? He never performed any miracles, although he knew that Christ was a miracle performer. He knew all these powers and things, but what did he do? He just presented his life in such a way that they seen that it was the power of Christ. ¿Cómo lo hizo Esteban? Él nunca hizo milagros, aunque sabía que Cristo obraba milagros. Él conocía todos estos poderes y cosas. Pero, ¿qué hizo él? Simplemente presentó su vida de tal manera que ellos vieron que era el poder de Cristo. Amén. You may never see a vision. You may never put your hands on the sick person and feel the charge of Almighty God make a skeleton of a man turn back to life again. Puede ser que usted nunca vea una visión. Puede ser que usted nunca imponga manos sobre una persona enferma y sienta la carga del Dios Todopoderoso hacer que el esqueleto de un hombre regrese de nuevo a la vida. You may never see him standing under three or four rainbows. You may never see his image. You may never hear his voice. But still you can be a symbol that will reflect Jesus Christ. Puede ser que usted nunca lo vea a él parado allá en tres o cuatro arcoíris. Puede ser que usted nunca vea su imagen. Puede ser que nunca escuche su voz. No obstante, usted puede ser un cartel que refleja a Jesucristo por una vida que ha sido muy pura y no adulterada por el mundo, no en desorden por las cosas inmundas alrededor de su vida, sino algo puro que causa que el corazón hambriento sienta hambre y sed por ser como usted. Amén. You're the salt of the earth, but the salt has lost its savior. Wherewith shall it be salted?
That's right, hungering and thirsting. Let your light so shine before man that they may see your good works. See what you do and glorify the Father what's in heaven. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? Así es, hambrientos y sedientos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vean lo que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hungering, signboards, reflecting, wonderful. Yes, sir. Hambrientos, carteles, reflejando. Maravilloso, sí, señor. Now, also, we don't want to do this. We don't want to make a quick sale out of it. You say, well, I got converted last night, hallelujah, the whole world. You can't do that. That's a quick sale. If we do that, the product's not much good. Ahora, tampoco queremos hacer esto. No queremos una venta rápida de esto por decir, bueno, yo me convertí anoche. Aleluya, todo el mundo. No se puede hacer eso. Eso es una venta rápida. Si hacemos eso, el producto no es muy bueno. If you just live good, say, well, I know one time, I lived good for 2 weeks after I was converted. I lived 2 weeks just perfect life. That's a quick sale. Si usted solo vive bien, dice, sé que una vez yo viví bien por 2 semanas después de que me convertí. Viví 2. Yo viví una vida perfecta por 2 semanas. Esa es una venta de liquidación. That's like this Hattie call we just had. The other but a bunch of vitamins wrapped up together, and it didn't last for a little while. It finally went out. Es como este Adacol que hemos tenido, solo una cantidad de vitaminas envueltas, y eso no duró sino muy poco tiempo. Finalmente se desvaneció. You want to be an everyday Christian, everyday Christian, everyday Christian. Not a quick thing. But let your light so shine. Usted debe ser un cristiano a diario, un cristiano a cada hora, un cristiano cada año. No una venta rápida, sino permitir que su luz así alumbre. If you walk up to a man and ask him to receive Christ, he lies in your face. Don't go and say, well, there's nothing to it, or he would accept it. No, that's a Hattie call sale. Si usted se acerca a un hombre y le pide que reciba a Cristo, si él se ríe en su cara, no se vaya diciendo, pues en él no hay nada, o él lo hubiera recibido. No, esa es una venta a la col. We're not selling Hattie call. We're selling the gospel. Amen. The power of the living God. Christ the same yesterday, today, and forever. No estamos vendiendo a la col. Estamos vendiendo el Evangelio. El poder del Dios vivo. Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. If the world hated you, they hated Christ before they hated you. For the same cross drove him to the cross. But we're his representatives, we're his billboards. We advertise him. Si el mundo lo odia a usted, ellos odiaron a Cristo antes de que lo odiaran a usted. Pues la misma causa lo llevó a él a la cruz. No obstante, somos sus representantes, somos sus carteleras. Nosotros lo publicamos a él. You don't have to have a lot of fancy stuff, a lot of Dr. PhD, LLD, the great sanctified church of so-and-so, found it way back in so-and-so. We have so-and-so. Just make them hungry! Amen! No es necesario tener mucha cosa lujosa, tanto doctor, PhD, LLD, la gran iglesia santificada de fulano de tal y fulano de tal, fundada hace mucho por fulano de tal y fulano de tal. Nosotros tenemos a fulano de tal y a fulano de tal. ¡Solo haga que tengan hambre! ¡Amén! A simple, clean billboard. Christ will cross your life. That man will see your good works and glorify the Father which is in heaven. That's it. Un cartel sencillo, limpio, con Cristo escrito sobre su vida. Que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Eso es. Don't be smothered up with the trash of the world. Don't try to advertise yourself like somebody said, well, I belong to so-and-so, this big church, it's the biggest church in the city. No se manche con la basura del mundo. No quiera hacerse publicidad como alguien que dice, bueno, yo pertenezco a fulano de tal, esta iglesia grande, es la iglesia más grande de la ciudad. We got a person near our neighborhood up there that left a little church up here on the highway to go to a bigger church because it said a better class of people went there. A better class of people. Tenemos una persona cerca de nuestra vecindad allá que dejó la iglesia pequeña acá por la autopista para ir a una iglesia más grande, porque, según ellos,
allá va una mejor clase de personas. ¿Una mejor clase de personas? See, they don't know their brain becomes dusty. It smells death in the things of the world. A better class of people. Ben, ellos no saben. Su cerebro se les empolva. Está manchado por las cosas del mundo. ¿Una mejor clase de personas? What's the new class of people? A people that's born of the Spirit of God. They're so poor they don't know where the next meal is coming from. ¿Qué es una buena clase de personas? Personas que han nacido del Espíritu de Dios, así sean tan pobres que no sepan de dónde vendrá su próxima comida. Esa es la única clase de personas que vale algo. Esas son las personas que nacen de nuevo. Cuando Jesús vino, ¿qué tipo de clase de personas tenía que dar? Uneducados, fishermen, men, Peter, apostle, the great saint. Who was given the keys to the heaven, could not even sign his own name. Cuando vino Jesús, ¿qué clase de personas tuvo que escoger él? Sin educación, pescadores, hombres, Pedro, un apóstol, el gran santo, a quien le fueron dadas las llaves del cielo, ni siquiera podía firmar su propio nombre. Stuck with fish from the old fish boats and days with old greasy apron on, Jesus took that type of a man. Today they're kicking out of the church if he comes in. Apestaba pescado de los viejos ahumaderos de pescado y demás, con un delantal viejo y grasoso puesto. Jesús escogió esa clase de hombre. Hoy ellos lo echarían de la iglesia si entrara. Es cierto, para adorar. See, the people are looking for class. And do you know the devil lives in class? Do you know what caused the first battle in heaven? Was when Lucifer set up a greater class of people, got a better class of angels, he thought. ¿Ven? La gente está buscando clase. ¿Y saben ustedes que el diablo vive en eso de clase? ¿Saben ustedes qué causó la primera batalla en el cielo? Fue cuando Lucifer estableció una mejor clase de personas. Consiguió una mejor clase de ángeles, pensó él. Bigger, bigger kingdom, a more brighter, shinier kingdom than Michael had. And he was kicked out of heaven. See where class comes from? Stay away from class. Lo grande, un reino más grande. Un reino más resplandeciente y brillante que el que tenía Miguel. Y él fue echado del cielo. ¿Ven de dónde viene la clase? ¡Guarden su distancia de eso de clase! ¡Aleluya! ¡The hungry don't want class! ¡The hungry wants food! ¡Yes, sir! ¡The poor wants fire! ¡Got a picture of fire! ¡Amen! ¡And the hungry and thirsty for God wants the gospel and power of Jesus Christ! ¡Amen! ¡Amen! No matter how stiff it is, how unpopular it is with the world, they want reality. El hambriento no quiere clase. El hambriento quiere alimento. Sí, señor. Los friolentos quieren fuego. No algo pintado. Un fuego. Y el hambriento, sediento de Dios, quiere el evangelio y el poder de Jesucristo. Amén. No importa qué tan simple sea, cuán poco popular sea con el mundo. Ellos quieren realidad. A man that's dying, a man that knows he's got to meet God, don't care about any class, he wants to find God, he wants to find assurance that when he comes down to the river, there'll be somebody there to meet him and show him the way. Un hombre que está muriendo, un hombre que sabe que tiene que encontrarse con Dios, no le interesa eso de clase. Él quiere encontrar a Dios, él quiere encontrar la seguridad de que cuando él llegue al río, alguien esté allí para recibirlo y mostrarle el camino. He wants something that anchors him now that I know my Redeemer liveth. Hallelujah. And the last day shall say to the Lord. Él quiere algo que lo ancle ahora, para saber que yo sé que mi Redentor vive. En los posteros días, Él se parará sobre la tierra. I'm persuaded that there's nothing present that which is future shall come. Hunger, perils, or anything else can separate us from the love of God that's in Christ. That's what they want something. Estoy seguro que no hay nada presente, ni lo futuro ni lo porvenir. Hambres, peligros, ni cualquier otra cosa podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo. Eso es lo que ellos quieren. Quieren algo que... Not a make-believe something, sell quick and get over here and join this church. I want something that... No, una creencia manufacturada, alguna venta rápida.
y venga acá y únase a esta iglesia. Yo quiero algo que... Say, well, I'll go down and join the church. I'll have a consecration service. The pastor will baptize me secretly and take me into the church. No, no, that's not it. That's one of them quick sales stuff. It won't last very long. Escuche, pues iré allá y me uniré a la iglesia. Tendré un servicio de consagración. El pastor me bautizará secretamente y me recibirá en la iglesia. No, no, eso no es. Eso es una cosa de esas ventas rápidas. Eso no durará mucho. I want real old passion conversion. Hallelujah. A man or a woman is willing to walk out and say, I'm wrong. I don't want to become like my neighbor. I don't want to be a woman like my neighbor. I want to be a man like my neighbor. I want to walk so godly before men that people think of me the same as they did of him. I want to be like Jesus Christ. Yo quiero una verdadera conversión a la antigua. Un hombre o una mujer que esté dispuesto a dar un paso al frente y decir, estoy errado. Yo quiero llegar a ser como mi vecino. Anhelo ser una mujer como mi vecina. Yo quiero ser un hombre como mi vecino. Yo quiero caminar tan piadosamente delante de los hombres que las personas me consideren igual como lo consideramos a él. Yo quiero ser como Jesucristo. Aleluya. I remember in closing, I just keep on. But in closing, I want to say this. We're not his salesmen. We are his billboards. Hallelujah. Don't think we're his salesmen. You don't need any salesmanship. Just billboards. Ahora recuerden, para terminar, yo solo continúo. Pero para terminar, quiero decir esto. No somos sus vendedores. Somos sus carteles. ¿Ven? No piensen que somos sus vendedores. Él no necesita del arte de vender. Solo anuncios. I used to work for the public service company. And we had this mogul lamp come out. They had a contest on it. Every who sold the most lamps got a prize and so forth, and a certain percent they got for selling. Yo trabajaba para la compañía Public Service. Y tuvimos una lámpara mogul que salió. Hicieron un concurso. El que más lámparas vendiera recibía un premio y demás, y cierto porcentaje por vender. Well, every person, every employee had to be a salesman for these lamps. Well, I got to thinking of something like this. If the product is guaranteed to me, the company guaranteed the lamp to me. Now, if that lamp's any good, it'll sell itself. And if it is no good, then I'm putting something over on the public that's not right. Bueno, toda persona, todo empleado tenía que ser un vendedor de estas lámparas. Bien, se me ocurrió algo así. Si me garantizaban el producto, la compañía me garantiza a mí la lámpara. Ahora, si esa es una buena lámpara, se venderá sola. Y si no es buena, entonces estoy engañando al público con algo que no es correcto. I never did believe in that. I don't believe in these high-pressure sales stuff. That's the reason I don't believe it in religion. If I've got a product that's good, it'll sell itself. That's right, it'll sell itself. Yo nunca he creído en eso. No creo en este asunto de vendedores presionando tanto. Por eso no lo creo en la religión. Si yo tengo un producto que es bueno, se venderá solo. Es correcto, se venderá solo. So, you know what I done? I went down there and I said to the superintendent, I said, are these lamps absolutely guaranteed? Guaranteed, exactly. They will not turn, no sir. And they're guaranteed, the workmanship and everything is guaranteed, yes. Entonces, ¿saben lo que hice? Fui allá y le dije al superintendente. Le dije, ¿estas lámparas tienen garantía absoluta? Garantizadas, exactamente. ¿No se giran? No, señor. ¿Y están garantizadas? ¿La calidad y todo está garantizado? Sí. I've seen them in a beautiful, soft light. Any woman would appreciate them in the room. You know what I've done? I just loaded me up about 200 of them. And I started around to everybody I know. Vi que emitían una hermosa luz suave. Cualquier mujer la apreciaría en el cuarto. ¿Saben lo que hice? Simplemente cargué como 200 de ellas y comencé a ir donde todos los que conocía. Said, what do you want this morning, Billy? Did I pay my bill? I had to collect bills. I said, oh, you paid your bill. I'm going to make you another one. Me decían, ¿qué quieres en esta mañana, Billy? ¿No pagué mi factura? Yo cobraba las facturas. Les decía, oh, pagaste tu factura. Yo quiero hacerte otra. I say, I got a lamp here. Oh, I can't afford it. Now, wait a minute. Just never asked you to buy it.
I just got such a load of them, I want to unload one in your house. You just keep it a couple weeks and enjoy it, and I'll come back by and pick it up. We're supposed to advertise these things. Just take them out. So I just set it up in your house. Decía, tengo aquí una lámpara. Oh, no puedo comprarla. Espera un minuto. No he pedido que la compres. Solo es que tengo tantas conmigo. Yo quiero dejar una en tu casa. Solo tenla por unas semanas y disfrútala y regresaré a recogerla. Tenemos que hacerles publicidad a estas cosas. Solo repartirlas, así que solo la instalaré en tu casa. Well, Billy, I just couldn't buy it. I ain't got the money to buy it. Didn't even ask you to buy it, did it? I just want to stay in your house, let you enjoy. Pues mira, Billy, yo no pudiera comprarla. No tengo el dinero para comprarla. No te he pedido que la compres, ¿verdad? Solo he dicho que quiero instalarla en tu casa. Dejar que la disfrutes. There's no kidding, not a bit of hope. You know me. I'll come right by and pick it up. I'll pick it up again in 2 weeks. All right, I'll be right by and pick it up. The only thing I want you to do is just I want to unload off my truck, get a place to set it. I've got to unload so many up here, I want to get it off my truck. I didn't want you to buy it, I didn't ask you to buy it. I just asked to let you sit here. ¿No es una broma? Ninguna trampa. Tú me conoces. Pasaré y la recogeré. Volveré por ella en 2 semanas. Muy bien, pasaré a recogerla. Lo único que quiero que hagas solo es... Yo quiero descargarla de mi camión. Busca un lugar para ponerla. Tengo tantas aquí para descargar. Yo quiero bajarlas de mi camión. No es que yo quiera que la compres. No te he pedido que la compres. Solo te pido que permitas ponerla aquí. Well, what if it breaks? That's my responsibility. I'm the one who stands behind it. I know the lamp would sell itself. I know it was a real product. Pues, ¿y si se daña? Es responsabilidad mía. Yo soy el que respondo. Sabía que la lámpara se vendería sola. Sabía que era un producto bueno. I set the lamp in the house. I didn't take up 10 out of the 200. I won the contest because why? Why? The lamp sold itself. You want to see it and see what it is, then you want it. It'll sell itself. Yo les instalaba la lámpara en la casa. No recogí ni 10 de las 200. Gané el concurso. ¿Por qué razón? ¿Por qué? La lámpara se vendió sola. Cuando usted la ve y ve lo que es, entonces la quiere. Ella se vende sola. That's the same thing. We don't have to have big organizations to sell Christ. We don't have to have highly educated preachers and high polished people as mayors and different things of the city. What we have to have is Christ. Amen. And Christ sells himself. Esto es lo mismo. Nosotros no necesitamos grandes organizaciones para vender a Cristo. No necesitamos predicadores con educaciones elevadas, ni personas pulidas de renombre que sean alcaldes, ni a otros así de la ciudad. Lo que necesitamos tener es a Cristo, y Cristo mismo se vende. You put Christ into a man's heart. You don't have to tell him you have to join this organization. He's already sold on the product. Ponga a Cristo en el corazón de un hombre. No es necesario que usted le diga, usted tiene que unirse a esta organización o aquella. Él ya está convencido del producto. Are you hungry? Blessed are they that hunger and thirst. We're fixing to come to the communion table now for those who have never yet, maybe have never taken Christ in your life. If you are a Christian, then you're hungry. ¿Tiene hambre? Benditos los que tienen hambre y sed. Nos estamos preparando ahora para venir a la mesa de la comunión. Para aquellos que tal vez aún no han recibido a Cristo en su vida. Si usted es un cristiano, entonces usted está hambriento. I've been a Christian 31 years now. And each day I hunger more for Christ than I did when I started. Amen. He gets sweeter as the days go by. Yo he sido cristiano ya por 31 años. Y cada día tengo más hambre de Cristo que cuando comencé. Él se hace más dulce a medida que los días pasan. And I watch his little billboards as I see him go down the street. Watch him out here in the hospital. Watch him in the hour of their death. Watch him out here when they're at a showdown. Watch that little lady, how she holds herself there as a real, genuine saint. Y yo observo sus pequeños carteles, viéndolos ir por la calle. Los observo acá en el hospital. Los observo en la hora de su muerte. Los observo acá cuando tienen un reto. Observo a la damita, la manera en que ella se porta, como una verdadera y genuina santa. I stood at the counter here not long ago. Watch the little lady. Then he starts around and said, do you know Jesus is your Savior? And the boy ducked his head down around the door. See, in a wretched Me paré en un mostrador. Aquí no hace mucho. Observé a una damita.
Comenzó a darse vuelta. Dijo, ¿conoce usted a Jesús como su Salvador? Y el muchacho agachó su rostro. Corrió por la puerta. ¿Ven? En ningún momento me miró. There you are. Oh, she didn't know me, but I know her. I know her. I watch her. She's married now. She's married a little preacher. And is just doing fine. Ahí lo tienen. Oh, ella no me conocía, pero yo la conocía. Yo la conocía, la observé. Ella está casada ahora, se casó con un predicadorcito y está bien. So, that's it, you see. I like to watch that billboard. I like to watch it. It makes me hungry to get to the place to where there, we can eat spiritual food, because I know that girl just didn't belong to church. She was a Christian. That's right. Yeah, you can tell. Así que, eso es. ¿Ven ustedes? A mí me gusta observar ese cartel. Me gusta observarlo. Eso me da hambre. Llegar al lugar allí donde podemos comer. Comer alimento espiritual. Pues yo supe que esa muchacha no solo pertenecía a una iglesia. Ella era una cristiana. Correcto. Sí, uno lo nota. The Bible said, although Peter and John had to heal that man at the gate called Beautiful, he was lame. From his mother's wounds, he didn't have much strength. He couldn't stand up very long. Peter had to hold him up to get him to walk. La Biblia dice, aunque Pedro y Juan, después de sanar a ese hombre en la puerta llamada La Hermosa, era cojo desde el vientre de su madre. Ven, no tenía muchas fuerzas. No podía pararse por mucho tiempo. Pedro tuvo que sostenerlo para que comenzara a caminar. Healed from his mother's wounds. And when they took him in before the council and forbid them to preach in the name of Jesus, and they perceived that they were ignorant, the Bible said. These apostles, John and Peter, were ignorant and unlearned men. They didn't know any great theology. They were fishermen, couldn't sign their name, but said they had to take notice to them that they had been with Jesus. Oh, all right. What were they? Billboards. Billboards. Sanado. Desde el vientre de su madre, ¿ven? Cuando los trajeron ante el concilio y ellos les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. Y supieron que ellos eran ignorantes, dice la Biblia. Estos apóstoles, Juan y Pedro, eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos no conocían gran teología. Ellos eran pescadores. No podían firmar su nombre. Pero dice, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué eran ellos? Carteles. Carteles. Oh, we could go on. God help us to be billboards. May this random tabernacle here, this little place consecrated and dedicated to God, may it produce little billboards across this country here that'll cause this whole hungering and thirsting nation to come to Christ. Be my prayer. Let's bow our heads just a minute. Oh, pudiéramos seguir. Dios nos ayude a hacer carteles. Que este tabernáculo Branham aquí, este pequeño lugar consagrado y dedicado a Dios, que produzca pequeños carteles por toda esta región, haciendo que toda esta nación hambrienta y sedienta venga a Cristo. Esa sería mi oración. Inclinemos nuestros rostros por un minuto. Most gracious Father, we are indeed a privileged people to have Christ in our life and in our heart. We are so grateful for Him, our Father. We know that to know Him is life. Not to know the creeds, not to know the books, but to know Christ is life. Sumo y bondadoso Padre, verdaderamente somos un pueblo privilegiado de tener a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Estamos muy agradecidos por Él, Padre nuestro. Sabemos que conocerlo a Él es vida. No conocer los credos, no conocer los libros, sino conocer a Cristo es vida. And Father God, we who have found in that way our Savior, our healer, our strength, our help cometh from the Lord. We profess that we are nothing. We know nothing. There's only one thing that we know, our desire to know. That's Christ and the power of His resurrection. For everyone that believes it has eternal life. Y, Padre, Dios, nosotros que lo hemos encontrado a Él de esa forma, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestra fortaleza, nuestra ayuda viene del Señor. Confesamos que no somos nada, no sabemos nada. Solo hay una cosa que sabemos o deseamos conocer. Es a Cristo en el poder de su resurrección. Pues todo aquel que lo crea,
tiene vida eterna. And we pray, Heavenly Father, that you'll bless this little church and these people here on this hot night, on this Sabbath evening here, sitting in this little wooden tabernacle, waiting for the blessings of God. Y oramos, Padre Celestial, que bendigas esta pequeña iglesia y a estas personas que están aquí en esta noche calurosa, esta tarde sabática aquí, sentadas en este pequeño tabernáculo de madera, esperando las bendiciones de Dios. The few mixed up and broken up words that's been given, hunger and a traveler see the billboard. God, make us so hungry and thirsty that we'll watch for your billboards, seeing the Christian lives. Las pocas palabras mezcladas y entrecortadas que han sido dadas, hambrientos, pues que un viajero vea el cartel. Dios, danos tal hambre y sed que estemos pendientes de tus carteles, observando las vidas cristianas. May we be billboards for you. May you reflect your life to a hungry soul that they might hunger when they see the billboard that we are advertising. Christ, our sponsor, has given us a peaceful life. A full joy and strength in our soul, and to live a life so that people would want to be like him. Grant it, Lord. Give it to all of us. Que nosotros seamos carteles para ti, que le reflejes tu vida a un alma hambrienta, que ellos puedan sentir hambre cuando vean el cartel que estamos mostrando. Cristo, nuestro patrocinador, nos ha dado una vida pacífica llena de gozo y fortaleza en nuestra alma, y que vivamos una vida que las personas quieran ser como él. Concédelo, Señor. Dánoslo a todos nosotros. May there be some here who has not yet found that. But tonight they have been studying and looking along down through life's journey to the different old sainted people, those old mothers of days gone by. That man that they laughed at on the street corner and thought he was out of his mind standing out there preaching. Y quizás aquí haya algunos que aún no han encontrado eso. Pero esta noche han estado estudiando. Y vienen buscando por el camino de la vida diferentes personas santas de antaño, esas madres ancianas de días pasados, ese hombre del cual se burlaron en la esquina de la calle y pensaron que era un fuera de sus cabales, parado allá predicando. But now they see that that man was a billboard. He was a sign that was torn. That old sanctified mother that went down the street with her hair twisted on the back of her head, dressed old-fashioned. And yet, we young people might have laughed at him and thought, what kind of an antique is that? But we realize, Lord, that was a billboard to eternal life. Pero ahora, ellos ven que ese hombre era un cartel. Él era un aviso que estaba indicando. Esa madre anciana santificada que pasó por la calle con su cabello enrollado sobre la cabeza, vestida a la antigua. Y aún... Nosotros los jóvenes tal vez nos hemos reído de ellas y pensado, ¿qué clase de vejestorio es esa? Pero nos damos cuenta, Señor, que ese era un cartel de la vida eterna. We passed it by, Father. We're sorry. We're sorry. Let us go back and retract it tonight, Father. Make us like that. Give us life. We want to look like saints before you. We want to act like it. Nosotros lo pasamos por alto, Padre. Lo sentimos. Permítenos regresar y corregir eso en esta noche, Padre. Haznos así. Concédenos vida. Queremos vernos como santos delante de ti. Queremos comportarnos así. That man that we spoke evil to, that man that we fussed at, he never said a word back, but it was very sweet. He said, that's all right, son. The Lord bless you. Ese hombre al que le hablamos mal, ese hombre con el que discutimos, él no respondió una sola palabra, sino que fue muy dulce. Él dijo, está bien, hijo. El Señor te bendiga. And we laughed in his face and walked away. Oh, God, not knowing that that was a billboard. Not knowing that that man was a billboard to advertise eternal life to us. He had Christ in his eyes. Y nosotros nos reímos en su cara y nos fuimos. Oh, Dios, no sabiendo que ese era un cartel. No sabiendo que ese hombre era un cartel haciéndonos publicidad de la vida eterna. Él tenía a Cristo en su vida. Now we're hungry, Lord. We don't want to go. We want to go to this place that the sign points us to, the Calvary, where we can find that kind of life, where a hungry soul can be satisfied. Yes, it isn't 3 miles down the road. It's just one step more. Ahora tenemos hambre, Señor.
Sabemos a dónde ir. Queremos ir a este lugar a donde nos apunta el aviso, al Calvario, donde podemos encontrar esa clase de vida, donde un alma hambrienta puede ser satisfecha. Sí, no es a 3 millas por la carretera, solo es a un paso más. God, make that sinner tonight, make that one step, come to Calvary. From the muck and sin that he's in, may he pull up close to Calvary just now and stop and look up and say, Lord, I see your sign and I'm hungry. Fill my hungry soul. Grant it, Father. Dios, haz que ese pecador esta noche dé ese paso, que venga al Calvario del lodo y pecado en que se encuentra. Que se acerque al Calvario ahora mismo y se detenga y levante la mirada y diga, Señor, he visto tu señal y tengo hambre. Sacia mi alma hambrienta. Concédelo, Padre. While we have our heads down, will there be someone here tonight that wants to pull up the side of Calvary and say, Lord, fill my hungry soul. Make me like a real Christian, the Christians of the Bible, the Christians that I see today that live for the Father. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá aquí algunos esta noche que quieran venir junto al Calvario y decir, Señor, sacia mi alma hambrienta. Hazme como un cristiano genuino. Esos cristianos de la Biblia, los cristianos que veo hoy, que viven para Dios. ¿Le gustaría a usted ser recordado en oración? ¿Les gustaría ahora levantar la mano y decir, recuérdeme a mí, hermano Branham? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Heavenly Father, there's been many hands went forth. We thank you, hearing your spirit speak back to us, inviting them to the table of the Lord. Oh God, may they take that eternal step just now, never to return again, come up to Calvary. Padre Celestial, se han levantado muchas manos. Te damos gracias.
Escuchamos a tu Espíritu respondernos, invitándolos a la mesa del Señor. Oh Dios, que ellos den ese paso eterno, ahora mismo, para jamás regresar atrás. Que suban al Calvario. Let their light shine from henceforth, that others might see the good works and glorify the Father's name. Granted, we present unto you now as trophies of grace, through Jesus Christ's name. Permite que su luz brille de aquí en adelante, para que otros tal vez vean las buenas obras y glorifiquen al Padre en el cielo. Concédelo, Señor. Te los presentamos ahora como trofeos de gracia, en el nombre de Jesucristo. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados ahora por un momento, viendo si alguien pasa adelante, hace una confesión orando. Ahora con sus rostros inclinados, que los cristianos canten. Solo piensen que cuando el sol está brillando, Él cuida. Cuando caen las sombras, Él cuida. ¿Y qué pasa con la sombra del valle de muerte? Él aún cuida de ti. ¿No se interesa usted lo suficiente por Él en esta noche para subir acá y arrodillarse con este pequeño grupo aquí ahora? Haga su confesión, diciéndole a Él que usted quiere allegarse ahora al Calvario. Que vamos por esas veredas, caen sombras profundas, pero Él tiene cuidado. Él nunca nos deja ni nos abandona. Someday when we come to the road, start down that long last wall.
expecting to be there today. He'll be there. Algún día cuando lleguemos al final del camino y demos esa última caminata larga, yo espero que Él esté allí ese día. Él estará allí. You've got a sponsor tonight. Christ wants to sponsor you. If you want to let your light shine, be a billboard for Him. Won't you come? Be a billboard for Christ. He's your sponsor. Come take Him now while we stand. Ustedes tienen un patrocinador esta noche. Cristo quiere patrocinarlos si ustedes quieren dejar que su luz brille, ser un cartel para Él. ¿Por qué no vienen? Son un cartel para Cristo. Él es su patrocinador. Vengan, llévenlo a Él ahora mientras cantamos. Vida de ti. Llegué al altar y ore ahora. Él cuida de ti. Él se interesa. ¿Y usted? Él solo sobra. Él cuida de ti. Si Él tiene cuidado, ¿lo tendrá usted? ¿No tendrá usted cuidado si Él tiene cuidado? Él cuida de ti. Venga ahora, solo arrodíllese suavemente. Diga, Cristo, a mí me interesa. Cuida de ti. Y cuando está agotado y todo nervioso y todo perturbado, cuida de ti. Cuando el médico venga y diga, no quedan esperanzas. Usted dice, pero hermano Branham, yo pequé contra Dios. Usted debe interesarse. Él se interesa. Él cuida de ti. Él sol o sombra. Él cuida de ti. Escuche, hermano Branham, tengo seres queridos. Yo he hecho esto, aquello, pero Él tiene cuidado. Él tiene cuidado a pesar de todo. He tenido muchas tristezas, hermano Branham. Tengo hijos que están en el mundo. Tengo seres amados que... De cada oración, cada lágrima. Tengo dos hijos en el altar esta noche, así que sé que Él cuida de mí. Él solo sombra. Él cuida de ti.
Dios, cuán cierto es. Tú cuidas de nosotros, Señor. No valemos la pena para que cuides de nosotros. Pero aún así te interesaste. Te interesaste tanto que diste tu propia vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Alrededor del altar esta noche hay niños de mediana edad, adolescentes, ancianos. Tú cuidas de todos. Tú cuidas de los pequeños, cuidas de los adolescentes, cuidas de los ancianos y enfermos. Tú cuidas de la madre joven, el padre joven, la madre anciana, el padre anciano, del niño pequeño, la niña pequeña. Tú tienes cuidado. Tú tienes cuidado de los abandonados, aquellos que no han tenido cuidado en la vida. Desperdiciamos nuestras vidas en el mal vivir. Hemos hecho cuanta cosa mala hay. No somos dignos de tu gracia, Señor. Pero Dios, tenemos hambre. Alrededor con estos otros, Señor, están parados dos de mis hijos, mi hijo y mi hija. Oro por ellos, Padre. Me regocija el corazón verlos arrodillarse aquí, esta noche, ante el Dios de su Padre. Sé que Él me ha cuidado por estos años. Él los cuidará a ellos. Dice, cuidaré en la hora de tentación que viene para todo el mundo. Tú cuidas de nosotros, Señor. Otras niñas y niños pequeños están arrodillados aquí alrededor. Los corazones de madres y padres se regocijan. Quizás alguna madre, padre, aquí que sus seres amados llevan años que han partido. Alguna madre, anciana, que oró. Ya en gloria, se asoma por el barandal, esta noche, de la gloria, allá por los corredores del cielo. Ella ve esa hija, ese hijo arrodillado en el altar. Tú tienes cuidado, Señor, eso muestra tu interés. Ahora el pequeño mensaje de tenemos hambre. Ellos tienen hambre, Señor. Has reflejado tu vida en ellos. Han pasado acá esta noche para ser cargados o ser hechos un letrero para ti. Dales un rayo de luz del sol, Señor, en su corazón. Perdona todo pecado. Concédelo, Señor. Son tuyos, y ellos son trofeos del mensaje esta noche, ofrecidos al gran Cristo que murió en el Calvario. Que ellos vengan, Señor. Tú has dicho, todo lo que pidiereis, creed que recibís lo que pedís, y lo recibiréis. I ask for salvation for every soul.
night on that in their life, their everyday life, will reflect Jesus Christ from the youngest to the oldest. That they'll never forget this night, never forget the song, He careth for you. And when they're hungry and thirsty, He cares enough to feed their lost soul. Pido por la salvación de toda alma ahora mismo en este altar. Pido, Señor, que sean un cartel desde esta noche en adelante, que en su vida, sus vidas a diario reflejen a Jesucristo, desde el más joven hasta el anciano. Que ellos nunca olviden esta noche, nunca olviden este canto. Él cuida de ti. Y cuando estaban hambrientos y sedientos, Él se interesó lo suficiente para alimentar sus almas perdidas. Perdónale su pecado, porque está escrito, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Al que a mí viene, no le echo fuera. Then regardless, Lord, of the condition of their soul, when they walked up here tonight and knelt down this altar, they came to you, Lord, it's impossible for you not to receive them, for your word cannot fail. I will in no wise. He that comes to me, I will give him eternal life, and will raise him up at the last day. Entonces, sin hacer caso, Señor, de la condición de sus almas, cuando ellos pasaron acá arriba esta noche, arrodillándose en este altar, ellos vinieron a ti, Señor. Es imposible que tú no los recibas, pues tu palabra no puede fallar. No lo echo fuera al que a mí viene. Yo le doy vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Aquí están, Señor, recibiendo vida eterna ahora mismo, porque tú dijiste que ellos la recibirían, vida eterna, la propia vida de Dios en ellos, y que ellos no vendrían a condenación. Y si acaso explotara la bomba atómica, ellos se irían antes del destello. Ellos tendrán vida eterna y serán resucitados en el día postrero, transformados, transfigurados, sacados de este mundo hacia la gloria. Ellos son tuyos, Señor. Los presento a ti como carteles a lo largo del camino de esta vida. Que las niñas sean un aviso en las escuelas, los niños un aviso en la escuela, papá y mamá un aviso en el taller, en el trabajo, en la casa, en el vecindario. Hazlos a todos avisos tuyos, porque ellos son tuyos. Como tu siervo, te los entrego en el nombre de Jesucristo. Ahora tiene usted cuidado de él, lo quiere usted a él como su salvador y cree que él cumple su palabra. Crean que él cumple su palabra. Usted venga en base a la fe. Crean que él cumple su palabra. Al que a mí viene, no le echo fuera. You that will accept
ustedes que lo aceptan a Él, siendo mortales, y creen que por cuanto se han arrepentido sus pecados son perdonados, ustedes lo aceptan a Él como su Salvador y creen que Él cuida de ustedes. Quiero que se pongan de pie, se volteen hacia el público, a esta audiencia, como testimonio de que ustedes tienen cuidado de Él, siendo que Él ha cuidado de ustedes. Recuerden, ustedes no pudieran pasar acá arriba si Él no hubiera tenido cuidado de ustedes. Ahora tenga usted cuidado de Él. Póngase de pie entonces y dé testimonio ahora que usted cuida de Él. Desde esta noche en adelante, usted será un cartel de Él. Ahora ustedes que creen que Él cuida de ustedes y ustedes cuidan de Él, pónganse de pie. Miren atrás a la audiencia para que ellos puedan ver. Él dijo, confesadme ante los hombres. Yo os confesaré delante del Padre. Él aún cuida de mí. Ustedes permanezcan de pie aquí por un momento, por favor. Él cuida de ti. Todos juntos ahora. ¿Ustedes le creen? ¿Cuida Él de usted? Muy bien, póngase de pie. Ahora la audiencia, mire hacia las personas. Ahora todos, ustedes aquí en la audiencia que acaban de levantar las manos, y ellos en la audiencia que levanten sus manos. Ustedes en el altar, levanten ahora sus manos mientras cantamos. Ahora, estos en el altar, pondré palabras en sus bocas. Digan esto. Jesus cared for me. I came to him. Now he cares for me. And I care for him. From this night, henceforth, I will serve him. And I'll be his signboard. From now on. God be my help. Amen. Jesús cuidó de mí.
Yo vine a Él. Ahora Él cuida de mí. Y yo cuido de Él. De esta noche en adelante, yo lo serviré a Él. Y seré su cartel. Desde ahora en adelante, Dios siendo mi ayuda. Amén. Now, let the audience now stand to their feet. As these people, I want you here at the altar to shake hands with each other and say, God bless you, brother, sister. And I pray that you'll be God's signboard. Ahora, que la audiencia entonces se ponga de pie. Mientras estas personas, quiero que ustedes aquí en el altar se estrechen las manos y digan, Dios lo bendiga, hermano, hermana. Y yo oraré para que usted sea el cartel de Dios. And then when they come back to your seat, you shake your hand. Say, God bless you, pilgrim. You are one of us now, and I'll be praying for you that you'll be a signboard. And if you people have not been baptized in water in the name of Jesus Christ, the pool will be open just in a moment. All right. Y entonces cuando regresen a su asiento, denles ustedes la mano. Digan, Dios lo bendiga, peregrino. Usted ahora es uno de nosotros y estaré orando por usted que sea un aviso. Y si ustedes no han sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, el baptisterio estará abierto en un momento. Muy bien. Pequeñas aquí en el altar llorando, abrazándose entre ellas. Denos ahora la notita de un rayo de luz. Esto es para las niñas y niños. Cantémoslo juntos, ustedes los pequeños. Rayo de luz, rayo de luz. Jesús quiere que sea un rayo de luz. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Seré un rayo de luz para Él. Cantémoslo todos juntos. Rayo de luz. Que su luz brille. Jesús quiere que yo sea un rayo de luz. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Seré un rayo de luz para Él. Levantemos nuestras manos a Dios y hagamos un voto a Él. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Jesús quiere que yo sea un rayo de luz. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Seré un rayo de luz para Él. ¿Por qué? Él cuidará.
Entonces, dense la mano ahora entre ustedes. Solo soy. ¿Tiene una escritura? Él cuida de ti. Él cuida de ti. Ahora tomemos asiento todos. Our Heavenly Father, it is a gracious hour in the tabernacle when we can see many souls come to the altar and shed tears of repentance and hunger and thirsting for God. How we thank thee for this, even conviction on the little children. Bring them up. Nuestro Padre Celestial, es una hora bendita en el tabernáculo cuando podemos ver tantas almas venir al altar y derramar lágrimas de arrepentimiento y con hambre y sed de Dios. Cuánto te agradecemos por esto, aun por la convicción en los niños que los traes aquí arriba. God, we sing the songs that he cares for thee. We know that, Lord. And the little children's nursery song, a sunbeam. A sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam. Sure, he said, let your light so shine before men that they may see your good works. Dios, al cantar los cantos, Él cuida de ti. Reconocemos eso, Señor, y ese pequeño canto de guardería de los niños. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Jesús quiere que yo sea un rayo de luz. Seguro. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Padre, que esto no sea solo para los pequeños, sino que todos nosotros lleguemos a ser como niños pequeños, como fue citado antes, que si no venimos a ser como un niño, no entraremos. Tiernos en nuestros pequeños corazones, como niños, no podemos ver el reino de Dios. May our hearts be like little children. We want to be simple in our lives. Just nothing high-headed, nothing haughty. But just simple like little children, to love you and obey you and serve you. Que nuestros corazones sean como niños pequeños, y queremos ser de esa manera, Señor, sencillos en nuestra vida, para nada altivos, nada soberbios, sino sencillos como niños para amarte y obedecerte y servirte. We know that we don't look for wisdom of this world because it's foolishness to God. We look for the mercy of God. And we pray that you'll give mercy to all those who are seeking mercy. And it is written, the merciful shall obtain mercy. Amen. Sabemos que nosotros no buscamos sabiduría de este mundo, porque es necedad para Dios. Buscamos la misericordia de Dios y oramos que tú concedas misericordia a todos los que están buscando misericordia. Y está escrito, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Now we are approaching the table of the Lord. Oh, what an appropriate time, as you see many of the altar filled, repenting, young boys, young girls, little children, aged, middle-aged, teenagers, fathers, mothers. See them coming, accepting Jesus, walking up close to Calvary because that they are coming to the table of the Lord. Ahora nos estamos acercando a la mesa del Señor. Oh, qué momento más apropiado, después de ver tantos, el altar lleno, arrepentidos, jóvenes, jovencitas, niños, los de edad, de mediana edad, adolescentes, padres, madres, verlos venir, aceptar a Jesús, allegándose al Calvario,
por cuanto están viniendo a la mesa del Señor. Now in the symbol, you only left us two symbols. One of them was the communion. The other was feet washing. And three it was, and baptism as symbols. Communion, feet washing, baptism. That's the symbols outwardly that we do. It speaks of an inner work of grace. We're to baptize someone in a few moments in the name of Jesus Christ. Ahora, en símbolo, tú solo nos dejaste dos símbolos. Uno de ellos era la comunión. El otro es el lavamiento de los pies, y eran tres. Y bautismo, como símbolos. Comunión, lavamiento de pies, bautismo. Esos son los símbolos externamente que llevamos a cabo, que hablan de una obra interna de la gracia. Bautizaremos a alguien en unos momentos en el nombre de Jesucristo. That Jesus said this, he that eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I'll raise him up at the last day. We know he said it. Padre, hay muchos aquí que vienen a la mesa del Señor. Permite que todo cristiano sepa que Jesús dijo esto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. Sabemos que Él lo dijo. Now, Father, we pray that you'll prepare our hearts in tenderness and repentance, that we who come may not be condemned with the world. May we come as Christians, while we ask it in Jesus' name. Amen. Ahora, Padre, oramos que prepares nuestros corazones en ternura y arrepentimiento. Que nosotros que venimos no seamos condenados con el mundo. Permite que vengamos como cristianos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Father, ushers are the deacons are coming with the table of the Lord. We're going to sing to him, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. While we make ready for the communion, just in a moment. And the ushers will come forth, or the deacons, and bring the communion table while we're singing this. Mientras ellos, ujieres o los diáconos, vienen con la mesa del Señor, cantaremos el himno, hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Emmanuel. Mientras nos preparamos para la comunión en un momento, y los ujieres pasan acá o los diáconos y traen la mesa de la comunión, mientras cantamos esto. Piénsenlo a cada cual. Now in reverence we read the word found in the 11th chapter of 1 Corinthians, the 23rd verse, St. Paul speaking to the Corinthian church. Ahora, en reverencia, leemos la palabra que se encuentra en el capítulo 11 de Primera de Corintios, el versículo 23. San Pablo hablando a la iglesia de Corinto. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and he said, take and eat, this is my body which was broken for you. This do in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. After the same manner he also took the cup, and when he had supped, saying, this is the cup of the New Testament, in my blood, this do you as often as you drink it in remembrance of me.
For as oft as ye eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes. Asimismo, tomó también él la copa, y después de haber cenado, diciendo, Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. For if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Now in obedience to this great commandment, given here by St. Paul. Let us just remember this, that we are guilty, that some way, somehow, the best of us are guilty before God. Because it is written of our Lord Jesus Christ, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ahora, en obediencia a este gran mandamiento dado aquí por San Pablo, solo recordemos esto, que nosotros somos culpables, que algún día y de alguna manera, aún los mejores entre nosotros somos culpables delante de Dios, porque está escrito de nuestro Señor Jesucristo, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto». So we can only be perfect through our faith in His shed blood, for there's not one thing we can do to help ourselves. We have to trust in His mercy. Así que nosotros solo podemos ser perfectos por medio de nuestra fe en su sangre derramada, pues no había una sola cosa que pudiéramos haber hecho para ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que confiar en su misericordia. So I shall pray for you, that God will forgive you for all your unworthiness. And when you pray for me, that God will forgive me for my unworthiness, while we're approaching the table of the Lord. We will pray silent, one for the other. Entonces, oraré por ustedes que Dios los perdone, porque son indignos, y orarán ustedes por mí, que Dios me perdone a mí por ser indigno, pues estamos viniendo a la mesa del Señor. Oraremos en silencio el uno por el otro. Concede esto, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Representing the body of Jesus Christ, this kosher bread. And take bread, and break it, and gave to his disciples, and said, take ye and eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Let us pray.
En representación del cuerpo de Jesucristo, este pan consagrado, él tomó pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oh Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, look down upon the sons of man and forgive our sins. As we in penance bow before thee, unworthy creatures we are. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, y dador de toda buena dádiva, mira hacia abajo a los hijos de hombre, y perdona nuestros pecados, como en penitencia nosotros nos postramos ante ti, criaturas indignas que somos. And when we see the price that God paid for our sins by sending his Son, made in likeness of sinful flesh, and his precious body, I see the nail scars in his hands, in his feet, the thorn marks in his head, the pierced under his precious heart. This was all done for my sins and the sins of my people. This, Lord, we repent of our sins. Y cuando vemos el precio que pagó Dios por nuestros pecados al enviar a su Hijo, hecho a la semejanza de carne pecaminosa y su cuerpo precioso, veo las cicatrices de los clavos en sus manos, en sus pies, las marcas de las espinas en su cabeza, la herida debajo de su precioso corazón. Todo esto fue hecho por mi pecado y por los pecados de mi pueblo. Esto, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. This bread represents that broken body which we're to take in remembrance of him. Oh, Father God, sanctify this kosher bread to that purpose. We ask it in Jesus Christ's name. Amen. Este pan representa ese cuerpo partido que nosotros debemos tomar en memoria de él. Oh, Padre Dios, santifica este pan consagrado con ese fin. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Like manner, he took the cup, and when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament. This do in remembrance of me, for as often as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la sangre, el nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la bebiereis, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Almighty God, creator of heavens and earth, and author of good life, the eternal life, the only life. Father God, we give to you this fruit of the vine. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y autor de buena vida, la vida eterna, la única vida. Padre Dios, te damos este fruto de la vid. Which we remember in your great, sacred, precious heart. As you, that night, knew that you were leaving your loved ones, you called them aside and took the supper, and said to them, I will drink no more of the fruit of the vine. Con lo cual recordamos que, en tu gran corazón sagrado y precioso, tú aquella noche sabías que dejabas a tus seres amados. Los llamaste a un lado y tomaste la cena y les dijiste, no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba de con ustedes nuevamente en el reino de mi Padre. We are looking forward to that day that when we shall drink this with you anew. In the kingdom of God, that great and noble night that shall come, when the wedding supper will spread across the skies, we shall stand there redeemed by the blood that this grapes represent. Nosotros esperamos ese día cuando beberemos de nuevo esto contigo en el reino de Dios.
esa gran noche destacada que vendrá cuando la cena de la boda se extienda por los cielos. Nosotros estaremos parados allí redimidos por la sangre que estas uvas representan. Oh God, sanctify this kosher wine to its intended purpose to represent the blood of our Lord Jesus Christ. And may everyone that partakes of this bread and wine, may they receive divine strength, help, heal their sickness, forgive their sins, Lord. Heal my sickness and forgive my sins. And make us thy people, thy servants. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Oh, Dios, santifica este vino consagrado para su propósito destinado, representar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que cada uno que participe de este pan y vino, que reciban fortaleza divina, ayuda, sánales de su enfermedad, perdona sus pecados, Señor, sana mi enfermedad y perdona mis pecados, y haznos tu pueblo, tus siervos, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Supper being ended, the devil now hath put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, that he had come from God and went to God, he rises from the supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Permanecer hasta la mañana. Cuando cenaban, como el diablo había ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que él había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Then cometh he unto Simon Peter. And Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answering said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but my hands and my head. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Jesus said unto him, He that is washed need not save to wash his feet, but ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, Ye are not all clean. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and sat down again, he said unto them, Know ye what I have done unto you. You call me Master and Lord, and you say well, for so I am. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. To the newcomer that might be in the tabernacle, this has been our custom since I've been a minister here,
and shall be until days, my days shall be no more. It is customary that after feet washing, after communion, we observe feet washing. I think it's an order from the Lord. The women go to one room and they wash each other's feet. As an example. Para los nuevos que puedan estar en el tabernáculo, esta ha sido nuestra costumbre desde que he sido ministro aquí, y lo será hasta días que no sean más mis días. Se acostumbra que después del lavamiento de pies nosotros, después de la comunión, nosotros cumplamos con el lavamiento de pies. Pienso que es una ordenanza del Señor. Las mujeres van a un cuarto y se lavan entre ellas los pies, como ejemplo. There was only three things that Jesus left for us to do. One, that was natural. One of them was water baptism, the other in communion, and the other was feet washing. All other things, such as touching and handling and so forth, was omitted at the cross. But these things were commanded to be observed. Solo hay tres cosas que Jesús nos dejó para que hiciéramos. Una era en lo natural. Una de ellas fue el bautismo en agua. La otra, comunión. Y la otra fue el lavamiento de pies. Toda otra cosa como tocar, palpar y todo eso fue omitido en la cruz. Pero nos fue ordenado cumplir estas cosas. And we find that 33 years after this, Paul preaching or telling Timothy that even a widow that was under 60 years old could not be taken into the group of believers unless she had lodged strangers, had prayed constantly day and night, and had washed the feet of the saints, showing that feet washing was still observed after that many years. We have record of it down through the ages. Y encontramos que 33 años después de esto, Pablo predicando o diciéndole a Timoteo que ni aún una viuda menor de 66 años podía ser recibida en el grupo de creyentes si no ha practicado la hospitalidad, ha orado constantemente día y noche y ha lavado los pies de los santos, mostrando que el lavamiento de los pies aún era cumplido después de todos esos años. Tenemos registro de esto a través de las edades. We still observe it here, the old-fashioned way of the Bible, that we do it just because that it's a commission, it's a commandment from the Lord, that we should do these things until he comes again, showing forth that we believe in him, that he did it, and he said here, I have given you an example that you should do to each other as I have done unto you. Happy are ye if you know these things and do them. Nosotros aún celebramos eso aquí, conforme a la manera antigua de la Biblia, haciéndolo solo porque es una comisión. Es un mandamiento del Señor que nosotros debemos hacer estas cosas hasta que Él venga de nuevo, mostrando que nosotros creemos en Él, que Él lo hizo, y Él dijo aquí, ejemplo os he dado, que hagáis el uno con el otro como yo os he hecho. Bienaventurados sois si sabéis estas cosas, y las hacéis. So, it is our belief in the Bible that we should observe after communion feet washing. I think immediately following that is a baptism service. Entonces, por eso, es nuestra creencia conforme a la Biblia que debemos celebrar después de la comunión el lavamiento de pies. Creo que inmediatamente después de eso es el servicio bautismal. I know it's a little late, but remember, you see, our boss asked us to work a little overtime or something. What about the worship of the Lord? Many times they preached all night in the Bible's time. Sé que es un poco tarde, pero ¿recuerdan el día que nuestro jefe nos pidió que trabajáramos un tiempo adicional o algo así? Y entonces, con la adoración del Señor, ¿qué? Muchas veces ellos predicaron toda la noche en tiempos de la Biblia. I remember one time in the Bible, a reading where Paul preaching all night, a young fellow fell out of the window and got killed. Paul went in his lady's body over the young man's body and life come back into him again and he lived. And it's still the same gospel, the Pauline gospel that we still preach, the gospel of Jesus Christ. Recuerdo una vez en la Biblia, leyendo donde Pablo, habiendo predicado toda la noche, un joven se cayó de la ventana y se mató. Pablo fue y sencillamente recostó su cuerpo sobre el cuerpo del joven y la vida regresó a él y vivió. Y este aún es el mismo evangelio, el evangelio paulino que aún predicamos, el evangelio de Jesucristo. So now, the women have a room back here,
and the man has a room here. And now, if you could stay and could want to see the baptism service, and you're going to be baptized, we have clothes here ready for baptism service, which will be immediately following this, which will take about maybe 8 or 10 minutes to finish the foot wash service. Por tanto, ahora las mujeres tienen un cuarto acá atrás y los hombres tienen un cuarto aquí. Y ahora si pudieran quedarse y pudieran, quieren ver el servicio bautismal. ¿Alguno de ustedes que quiera ser bautizado? Tenemos ropa aquí en preparación para el servicio bautismal. Inmediatamente después de esto, que tomará tal vez como 8 o 10 minutos para concluir el servicio de lavamiento de pies. And a few people, men or women, who have never observed this, and you want a blessing in your soul, knowing that you are doing it, just when you put the towel around yourself to kneel down to your brother's feet, to wash the feet, just remember that Jesus put a towel around himself one day and knelt down to wash fishermen's feet. Y si ustedes personas, hombres o mujeres, que nunca han cumplido esto y quieren una bendición para su alma, sabiendo que lo están haciendo, simplemente cuando se ciñan la toalla y se arrodillen a los pies de su hermano para lavarle los pies, solo recuerden que Jesús se ciñó una toalla y se arrodilló para lavar los pies de pescadores. And he said, I give you an example that you should do to one another as I've done to you. Just keep that in your mind, and I'm sure there's a blessing ahead for you. God bless you now. Y él dijo, ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Solo tengan eso en mente, y estoy seguro que les vendrá una bendición. Dios los bendiga ahora. Let the women go to that room, and if you just want to stay for baptismal service, just remain in your seats. The baptismal service will be following this service right here. And the man will come back here, and the women will go back there. God bless you. That's right. Que las mujeres vayan a ese cuarto. Y si ustedes quieren quedarse para el servicio bautismal, solo permanezcan en su asiento. El servicio bautismal seguirá aquí después de este servicio. Y los hombres vendrán acá atrás y las mujeres irán allá atrás. Dios los bendiga. Así es, Terry, que continúe la música.